A ustedes por Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. El segundo juego por la Copa Brava Lubricants. La fanaticada criolla abarrotó el Solá Morales y los bates criollos sonaron con fuerza para nivelar la serie a un triunfo por bando. Hoy, los Gigantes de Carolina buscan retornar a la ruta ganadora. ¿Seguirán calientes los bates criollos? Próximo, el tercer juego de la serie final de la Liga Roberto Clemente por la Copa Brava Lubricants a través de Guapa Deporte. Desde la tierra de Julia de Burgos, Carolina, Puerto Rico, el estadio Roberto Clemente Walker, le damos la bienvenida al tercer choque de la serie final Brava Lubricant 2023-2024. Criollos de Caguas, Gigantes de Carolina, serie empatada a una victoria por bando. Soy Javier Zabata, acompaña como costumbre mi gran amigo Yoito Encarnación. Ambientazo de película el que se iba acá en el estadio Roberto Clemente Walker. Definitivamente, Javier, y siempre es un privilegio acompañarte en este espacio. Un duelo, Javier, lo que vamos a ver esta noche. Eduardo Rivera sube al montículo con el equipo de los Gigantes, que viene de una serie semifinal donde se empleó alrededor de 3 entradas y 1/3 trabajadas por el dominicano, dando la entrada sólida a este equipo de Carolina. 4 de esas salidas fueron prácticamente calidad para el Gigante. Y por el otro lado tira a Brandon Webb, que ha tenido éxito en el pasado en nuestra liga. Sin embargo, en sus 2 salidas que tuvo, una como iniciador, otra en calidad de relevo, no le fue muy bien. Apenas 2 entradas y 1/3 y fueron 6 los boletos gratis. Así que un brazo descansado por el lado de Cabo en la figura de Webb. Un brazo que ha sido utilizado bastante en la figura de Eduardo Rivera, pero lo vimos pasar hace unos minutos por detrás de nosotros y nos dijo que está ready para tirarle hoy al equipo de Ayuita, que y él se soltó bateando. Fueron 13 las carreras que anotó José. Y eso era importante, ese despertar de los criollos de Caguas, porque en el primer choque que se celebró aquí en Carolina, se combinaron para 12-1 con corredores en posición de anotar y habían dejado 14 corredores en circulación. Eso fue borrón y cuenta nueva en el Solá, porque definitivamente le hicieron 6 carreras a Luis Leroy Cruz, que fue retirado luego de 1 entrada y 1/3 trabajada por el Gigante. Y una de las notas positivas por el lado de Caguas es la llegada de Luis Vázquez, que fue presentado este fin de semana por la organización de los Cachorros de Chicago. Él está en el roster de los 40, es de esperarse que este sea el año de Luis Vázquez, que pueda llegar al circo grande. No la tenía fácil Yadier Molina en decidir quién iba para el campo corto. Va a tener a Luis Vázquez en el campo corto, pero Christian Goss, ¿cómo lo puede sentar? No lo va a sentar. Hoy va a estar defendiendo la intermedia, porque Christian ayer se fue para la calle. Se fue para la calle y las está haciendo con el bate y también con el guante. Defensivamente ha sido garantía en estos primeros 2 choques para el equipo de Caguas. Así que Giancarlo Cintrón, hay que destacar, también haciendo gran trabajo por el equipo de Caguas. Así que la profundidad de los criollos presentes, y despertaron tanto los bates del Pulpo como el de Dani Ortiz y el de Nelson Velázquez. Por el lado de Carolina, los estelares tienen que comenzar a despertar. Hay cambios en la alineación. Félix Tien no le había dado muy bien a la bola en los 2 primeros juegos. Ahora Eduardo Guzmán va a poner a Gaby Cancel como quinto bate, que ayer conectó tremendo triple. Sí, y jugando ajedrez Eduardo Guzmán, que esto le suele salir a las mil maravillas. Eduardo Guzmán, que cargó con el premio por 2º año consecutivo de dirigente del año. Así que lo que podemos esperar definitivamente, Javier, es que eso le funcione, por lo que hemos visto en el pasado. ¿Y usted sabe quién va a tirar la primera bola? El más grande de Puerto Rico. El orgullo de Cupey Alto, Puerto Rico. Lo próximo, Gigantes de Carolina ante Criollos de Caguas. Febrero comienza la Serie del Caribe 2024. Al inicio, los boricuas hacen su debut ante los nicaragüenses. Nicaragua versus Puerto Rico a las 11:30 de la mañana. Seguido, Curazao busca sorprender a México. Curazao versus México a las 4:30. Y terminando, choque de titanes en el último duelo del día. Venezuela versus República Dominicana a las 9:30. En exclusiva por Guapa Deportes.
Del 12 al 23 de enero, llegamos a la recta final. Luego de unas semifinales reñidas, empezaron 6 y quedan 2. Disfruta de la batalla por el campeonato en las finales de la Liga Roberto Clemente, en vivo. Del 1 al 9 de febrero, la Serie del Caribe 2024, desde Miami. Y los nuestros van a estar ahí, en exclusiva por Guapa Deportes. Esta semana, no te despegues de Guapa Deportes. Dos grandes novenas chocan en el cuarto partido de la final. Gigantes versus Criollos, martes a las 7. El campeonato está al alcance. Dos franquicias se enfrentan. Criollos versus Gigantes, miércoles a las 7. El análisis deportivo más completo está en La Línea Deportiva Triple S, jueves a las 6. En espera de la Serie del Caribe en febrero, por Guapa Deportes. Martes a las 7. La lucha por el campeonato está ardiente. Dos grandes franquicias buscan coronarse. Gigantes versus Criollos, martes a las 7. En vivo, solo por Guapa Deportes. En febrero, el Preolímpico Femenino de Baloncesto, por Guapa Deportes. Y ahora, mira, yo estoy nervioso porque yo estoy junto al más grande que ha tenido Puerto Rico, Félix Tito Trinidad. Félix, para nosotros es un placer, un privilegio que estés aquí apoyando el deporte puertorriqueño, el béisbol puertorriqueño. ¿Cómo te sientes estar aquí, Tito? No, me siento muy bien, de verdad, gracias a la oportunidad. Carlos Baelga me hizo la invitación para que estuviese hoy tirando la primera bola. Y de verdad que para mí es un orgullo estar aquí con el pueblo de Carolina, con los Gigantes de Carolina. Y de verdad no puedo dejar la cámara, de Caguas, Carolina, que no se puede quedar atrás. Mi saludo para ellos, mi respeto para todos y cada uno. Pero estamos aquí en Carolina, así que vamos a tirar la bolita ahorita. Mira, Tito, es impresionante, José. Tito llegó acá y todo el mundo empezó a decir, Tito. Tito, tú eres el más querido. ¿Qué te pasa por la mente? ¿Qué tú sientes cuando tú ves el pueblo que se desborda como quiera? Recientemente cumpliste 51 años y sigue el pueblo apoyando a Tito Trinidad. Así es, gracias. Le doy gracias a Dios, a todos ustedes, la gente también de la prensa, que cuando ocurren los eventos míos, que ocurren muchas cositas mías buenas, ¿verdad? Gracias a Dios. Somos seres humanos, somos perfectos, pero gracias a Dios tratamos de hacer todas las cosas bien, porque ya le doy ejemplo a los que van subiendo, que pues hay que hacer las cosas bien para poder llegar lejos y ser exitoso en la vida, en nombre de Dios. Tito, la gente ha apoyado esta serie final y el béisbol puertorriqueño. ¿Cuál es el mensaje a todas esas personas que todavía tienen la oportunidad de llegarle al Clemente o de llegar eventualmente al Solá a lo largo de toda esta serie final? No, de verdad que lleguen. Hay que apoyar el deporte. Y o sea, son seres humanos que están dando, ¿sabes? Después no su vida ahí porque hay una bola que pisa el pisa el contrario y la baja por ahí para abajo, casi 100 millas. O sea, en realidad, pues, y se ponen a pueden coger un bolazo en la cara o en el cuerpo. Pero ellos lo hacen con amor y cariño. Y cuando salen de Puerto Rico hacia el exterior, a reventar a Puerto Rico, lo hacen con amor y cariño para nuestra isla, como dice yo. Siempre fuera de Puerto Rico para Puerto Rico completo. ¿Todavía queda, Tito? Queda algo. Anda, oye, Tito, oye, te hemos visto en la curia con el Guá mascoteando y eso. ¿Habría una peleita de exhibición por ahí? ¿Qué es la que hay? Bueno, en realidad yo voy ahí al gimnasio a compartir con los pupilos, enseñarles lo que yo pude aprender durante los años de boxeo. Igual me permite que yo les enseñe a algunos en el espejo, en el saco, en la mascota. Pero ya lo veo bastante lejos, bien lejos. Una ocasión Oscar de la Hoya dijo que quería combatir conmigo, fuera exhibición o una pelea. Y eso pues se hizo con Sazar y Agua. Y en realidad ya yo cumplí 51 años antes, el 10 de enero. Le doy gracias a Dios, 51 años de vida. Y la Hoya está por ahí cerquita, ya cumple el día 2 de febrero. Cumple 51 años también. Yo lo llevo 10 nada más. Pero, ¿qué puedo decir? Que la bola está en su cancha. Tito, pero, de verdad que estamos bien. La última resta. ¿Gana Cabo o gana Carolina? Bueno, gana Carolina. Sí, gana Carolina. Félix Tito Trinidad, el más grande de Puerto Rico. Tito, una tírate ahí una sombrita. Una sombrita. Ya le pienso. Ya está. El más grande de Puerto Rico. Félix Tito Trinidad.
segmento, Javier. Una de las grandes figuras de Puerto Rico, de manera general, más allá del deporte, una figura emblemática de Borinquen. El más grande, de Cupey Alto, Puerto Rico. Y el ambiente que se está viviendo acá es un ambiente de primera, José. Un ambiente de fiesta porque todo el mundo está listo para vivir al máximo las emociones de este tercer choque, la serie final de la Liga Roberto Clemente. Un partido que promete grandes cosas, Javier, porque hasta el momento ambos equipos salieron por la puerta ancha en sus respectivos parques. El equipo de Carolina viene de una derrota comprometedora allá en el Solar, con miras ahora a reponerse luego de no poder batear oportunamente y de sufrir temprano en aquel choque de ayer. Míralo ahí, José, tiró strike. Están los árbitros para el partido de hoy: Roberto Núñez, Iván Mercado, Vincent Morales, Rubén Ramos, José Muriente y Edwin Hernández. Y Tito, sin lugar a dudas, Javier, es Tito Trinidad. Tito es Tito, sinónimo de alegría. Vamos a ver el lanzamiento de Tito. Por ahí viene. Ahí está. Ahí se preparaba Tito. Ahí el lanzamiento. Strike. No importa dónde haya caído. Es strike. Es strike porque es Tito Trinidad. Míralo ahí. Le recibí a Navarrete. Strike, José. Yo la vi strike. Yo no sé tú, pero yo la vi strike. Es que eso no se discute, Javier. O sea, cuando Tito se sube... Si Tito Trinidad se sube a una loma de béisbol, tú no puedes pasar juicio sobre lo que haga Tito Trinidad. Strike, José. Sí. ¿Y si se para alguien ahí a batear? Ponche. Ponche. ¿Y si Tito se para a batear? Pondrón. Por los 400. Sigue llegando gente acá al estadio Roberto Clemente Walker, porque hoy se juega el tercer choque. Choque importante para los dos equipos. Al momento la ventaja localía se ha impuesto. Primero acá en el Clemente Walker ganó Carolina. Luego allá en Sola Morales, la yeguita se soltó. Batió, ¿y cómo batió la yeguita ayer? Sí, un equipo de Caguas que, como decíamos, venía de un primer choque donde dejaron varias oportunidades. Se fueron de 12-1 con corredores en posición de anotar, 14 en circulación, pero borrón y cuenta nueva en ese partido en el Solar, porque se fueron de 13-7 con corredores en posición de anotar y apenas dejaron a 5 esperando remol. Y ahora se le está haciendo un reconocimiento especial a nada más y a nada menos que a José Iche Santiago, leyenda de nuestro béisbol, leyenda de la franquicia de los Gigantes de Carolina. Un querendón, Javier. Hoy pinching coach del equipo de los Gigantes, estuvo en la Selección Nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial del 2006, jugó la Grandes Ligas con el equipo de los Reales de Kansas City, ciertamente uno de los grandes, y está junto a su esposa, un ejemplo de perseverancia. Y qué bien que Iche Santiago, trascendiendo como deportista, ahora impactando a las comunidades, impactando a este equipo de los Gigantes de Carolina. Iche, que llegó, debutó allá en el béisbol de la Grandes Ligas a sus 22 años y que hizo una labor destacada por casi una década. O sea, fueron 8 años para Iche en el mejor béisbol del mundo y defendiendo los colores de varias organizaciones, siendo el equipo de los Reales de Kansas City la primera que le abrió las puertas al circo grande. Uno de los grandes, sin lugar a duda, de nuestro béisbol invernal puertorriqueño. Está Johnny Ramos, que fue precisamente el escucha que seleccionó, que escogió, que apostó, reclutó a Iche Santiago. Eso es así. Y es que, Javier, figuras como Iche, que no solo lo hacen cuando las cosas van bien a nivel profesional, sino que también contribuyen en el escenario comunitario, metiendo mano con los chamacos y dándole oportunidades a la juventud, cosa que hace falta en Puerto Rico y que es importante seguir buscando, ¿verdad? La juventud y metiendo mano en los parques, Javier. Ciertamente, uno de los grandes, ahí, lo acompaña Cheo Rosado, que fue compañero de él precisamente con los Reales de Kansas City. Grande Iche, honor a quien honor merece. Ese conocimiento, tanto del equipo de Carolina como de los muchachos del equipo de los Criollos de Caguas, porque la verdad es que en momentos como estos, cuando uno reconoce figuras que le han dado tanto a este béisbol, más allá de lo que uno ve en este espectáculo, como decíamos, a nivel comunitario, buscándole oportunidades a los jóvenes, ahí los colores pasan a un segundo plano. Y ahí, junto a Willy Lengua, el gran Willy, que esa séptima entrada, eso es de él. Olvídate.
Y ahí está el equipo de los Gigantes de Carolina recibiendo a José Iche Santiago, que ganó campeonato precisamente con el equipo de Carolina. Ganó dos. Tuvo como compañero de equipo Josué Mato, Willy Collazo. Tenemos los árbitros del replay, Kelvin Bultrón y Carlos Jiménez, encargados de manejar los monitores, porque les recordamos a todos ustedes que a partir de que dio inicio, ¿verdad?, la postemporada, ambos equipos tienen dos oportunidades para, ¿verdad?, pedir revisión en ciertas jugadas en el terreno de juego. Y vemos ahí a Tito interactuando, como lo hace en todo momento, interactuando con los muchachos, generando el ambiente. Tito es cultura, Tito es Puerto Rico. Estaba haciendo casi una escuela ahí de combate con Jonewi Fargas. Y le enviamos un saludo al Guá allá en Las Curías, que Tito se da la vuelta por allá al gimnasio del Guá de vez en cuando a compartir con los muchachos más jóvenes y tratar de inspirarlos. Lo tiene al día. Hay varios videitos. Tiene que pasar por el canal, no, la cuenta de Instagram del gimnasio Cupey Alto Boxing. Y ahí están esos videitos de Tito dándole a la mascota, dándole al saco. Le queda a Tito. Le queda. Así que ya muy pronto dará inicio este partido importante para los dos equipos. La serie se ha convertido ahora, José, en una serie menor de 7. Es una serie a 9, pero como dividieron honores en los primeros dos partidos, ahora el primero que gane 4 victorias será el equipo campeón de esta temporada. Así que ya les restan 4 al equipo de Caguas, 4 al equipo de Carolina. Javier, y me acaba de escribir Antonio Tony Robles, una figura destacada en el béisbol federativo, tu padre apoderado del equipo de los Cariduros de Fajardo, de ese campeonato de 2004, campeonato 2010, nos escribe que Eduardo Guzmán fue miembro del equipo de campeón de ese equipo de Fajardo en ese campeonato del 2010. Eduardo Núñez también jugó con Fajardo en el 2018 cuando llegaron sus campeones. Y Eduardo Núñez, que hoy es el coach de tercera del equipo de los Gigantes de Carolina. Ah, sí. Y Rubén Gotay, también natural de Fajardo, jugó doble A juvenil con los Cariduros. Y Iche Santiago, Javier, fue ex coach de lanzadores de los Cariduros a nivel doble A. ¿Y qué podemos decir de Gianfélix Ortega? Que se apuntó triunfo ya con los Gigantes de Carolina en ese primer choque. Una leyenda de los Cariduros. Leyenda sin lugar a dudas, José. Así que Fajardo presente, José. Y ya se lanza al terreno de juego la tropa gigante, que va en busca de tomar el comando en esta serie final. Empate, una victoria. Ganó aquí, defendió con éxito el Clemente. Luego, la yeguita se soltó en el Solá Morales. ¿Y de qué manera, Javier, se soltó? Y a galope fue que cerró ese segundo choque de la serie final. Vemos ahí la alineación. Tenemos el equipo de Caguas, que abre con el cubano Pedro León. Le sigue Bimael Machín. En el caso de León, estará defendiendo el bosque central. Machín estará en la inicial. Como tercer bate, Nelson Velázquez estará en el bosque derecho. En el izquierdo, Dani Ortiz será el cuarto. Quinto, el Pulpo Rivera en la antesala. Sexto, Juan Centeno en la receptoría. Le sigue Luis Vázquez, que estará defendiendo el campo corto. Dwight Smith Jr. estará como bateador designado. Será el octavo. Y cierra Christian Cox en la intermedia. Así se presenta el Marciano y la Yehuita. Y ahí vemos en pantalla nada más y nada menos que al principal cañón de este equipo de los Gigantes de Carolina, Eduardo Rivera, que ha sido pieza fundamental del equipo de los Gigantes a lo largo de todo el año. Terminó la fase regular con marca de 3-3 y una efectividad de 1.85 en 43 entradas y 2 tercios en el montículo. Un Eduardo Rivera que es garantía para la tropa gigante y que va en busca de darle a este equipo su segunda victoria en esta serie final. Tiró 3 entradas y 1 tercio, José. Eso es así. 4 salidas, Javier. Y 2 de ellas aperturas en la serie semifinal. Una efectividad por debajo de los 2 puntos. Ha sido sumamente consistente el dominicano de 31 años. Y tiró en el juego decisivo. Ahí tenemos la defensa del equipo de Carolina, que tiene a Eduardo lanzando. Les recibe el cubano J.C. Escarra en la inicial. Está Gaby Cancel en la intermedia, Delvin Pérez, antesala Alexis Pantoja, campo corto a David, los bosques del izquierdo al derecho, Félix Steven, Brian Torres y Jonathan Rodríguez. Primer picheo, un elevado de 4.500 pies, fácil para Delvin Pérez, cae el primer out de la entrada. Y lo que ya se ha convertido en prácticamente la rutina de Pedro León, atacando ese primer envío al plato sin suerte
Y lo hemos visto ya en varias ocasiones en los últimos partidos, Pedro León tratando de sorprender a los lanzadores en ese primer envío al plato, pero termina yéndose por debajo de esos lanzamientos. O sea, y es que en muchas ocasiones los lanzadores, ese primer picheo, vienen por la comida. Y esto lo identifica a Pedro León y le hace swing a ese primer picheo. Un bateador, muchas ocasiones, precisamente ese primer picheo. Se prepara Eduardo Rivera. Bola. Lo primero que le sirven a Abimael Machín. Abimael Machín, que en esta serie final llega este partido con un promedio de 125 en dos partidos, 8 turnos, un solo indiscutible. Afuera. Segunda pelota mala, dos bolas sin strike, el conteo para Abimael Machín. Pero un Machín que en la fase semifinal terminó con 350 de promedio. Conectó 7 indiscutibles, dos de ellos dobletes. Así que un bateador peligroso. Tiene conteo dos bolas, un strike. Abimael Machín, que fue escogido como el antesalista de esta temporada 2023-2024. Hoy se anunciaron los valores del año. Y el jugador más valioso, Brian Torres, de este equipo de los Gigantes de Carolina, que también con su dirigente Eduard Guzmán figuran, porque Guzmán por segundo año consecutivo dirigente del año. Conteo de 3-1, foul hacia atrás al límite, 3 bolas, 2 strikes del conteo para Abimael Machín. Son 6 los envíos al plato para Eduardo Rivera, ya con uno fuera, la defensa del equipo de los Gigantes jugando cargada hacia ese lado derecho del diamante en el caso del campo corto y la tercera almohadita. Se prepara Eduardo, le gustó, le tiró y se ponchó a tomar café. El primero que receta Eduardo Rivera, hay dos out. Abimael Machín tratando ahí de hacer los ajustes pertinentes ante un Eduardo Rivera que suele atacar de inmediato a los bateadores. Y que el Gigante retirando las primeras dos amenazas de la yegüita. Cuando viene a consumir turno Nelson Velázquez, que ayer le dio muy bien a la bola. Y que aquí en el primer choque se fue para la calle por toda la banda del derecho. Lo que le dio fue un besito a la pelota y la desapareció. Fau hacia atrás. Primer strike para el Grande Liga, Nelson Velázquez. Había llegado a estos primeros partidos de la serie final con muchas oportunidades de mejorar con el bate. Y despertó, y de qué manera, produciendo en grande para la causa cagüeña. Arriba, primera pelota mala, conteo parejo, una bola, un strike para Nelson Velázquez. Son 9 los envíos al plato para Rivera, con 2 hombres fuera en esta parte alta de la primera entrada. Foul. Una bola, 2 strikes, el conteo para Nelson, siempre apostando a la recta Eduardo Rivera. Poncha mucho, Eduardo. Sí. Y estamos hablando que Eduardo, esta campaña en esas 43 entradas y 2 tercios que lanzó, ponchó a 48, ponchó más de las entradas que trabajó. Se prepara Eduardo Rivera. Afuera, contra el suelo, buena la parada de JC Ezcarra, conteo parejo, 2 bolas, 2 strikes. Son 11 ya los lanzamientos para Eduardo Rivera, todos en el diamante por el equipo de Carolina jugando con comodidad. Aguarda en el círculo de espera el zurdo Dani Ortiz. Adentro, muy pero que muy adentro, casi le pega. Conteo al límite, 3 bolas, 2 strikes. Caso de Nelson Velázquez, luego de esa serie semifinal. Y Javier, sigue llegando la gente. Si usted está cerca, yo le dije al Bebazo, Bebazo temprano, dice que está en la fila. Sí. Abajo, cuarta pelota mala, boleto gratis para Nelson. Es el primer criollo que llega a base. ¿Sabes que el Bebazo tiene el celular? Está viendo el juego y me dice, Javier, ya entré. Minuto y medio me dijo que estuvo en la fila. Llegó temprano. Sí, ¿y tú sabes por qué se tardó? Estaba haciendo empanada. Usted sabe. Viene a consumir turno Dani Ortiz. Dani, que ha sido pieza clave para los criollos de Caguas en esos primeros dos partidos de esta serie semifinal, de esta serie final. 3 indiscutibles, un doble y ha empujado 2 carreras para el equipo de Caguas. Que aquí le dio muy bien. Dani, que está entre los candidatos, me parece, José, para el premio de MVP durante estos dos primeros partidos de esta serie final. Porque ya son 3 los indiscutibles y 2 las carreras que han remolcado. Con promedio de 333 llegó este partido.
un Dani Ortiz que ha sido dos veces jugador más valioso de la Liga Profesional de Puerto Rico. Se prepara el dominicano Eduardo Rivera. Recta con poder, hay un elevado de 4,527 pies. Lo identifica Pantoja, cae. El tercer out de la entrada. Se ha jugado media entrada. Gane Clemente Walker, partido en cero. PH Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. El auto que tanto te gusta está a un solo clic. Encuentra tu auto en un solo lugar. Compara, escoge y solicita en popularautopr.com. ¿Billete? Pues claro que hay billete. ¡Ave María! Recibe dinero para tus gastos con Triple S Advantage. Cubiertas con Buy Down o Combo Card. Tú eliges. Úsalo para pagar tus gastos. Elige Triple S Advantage. Tenemos la alineación del equipo de Carolina, que tiene a Brian como primer bate, defiende el central, le sigue Jonathan Rodríguez en el derecho, recibiendo Jaycee Escarra, estará como tercer bate, cuarto en el campo corto a Denis Chavarría, quinto Gaby Cancel en la inicial, sexto Félix Tiber en el izquierdo, séptimo Pantoja estará en la antesala, le sigue Edri Félix como octavo, será hoy el bateador designado y cierra Delvin Pérez en la intermedia. Y ahí vemos a Braden Webb, el lanzador que inicia por el equipo de los Criollos de Caguas, que en esta postemporada, Javier, con mucho margen para mejorar, norteamericano que fue pieza clave de los Indios de Mayagüez en las pasadas campañas, ha estado bastante desligado de la zona del strike, en 2.1 entradas lanzadas esta postemporada, 6 boletos concedidos. Y que tarea titánica la que tiene hoy ante un equipo de Carolina que suele aprovechar ese tipo de oportunidades. ¿Y usted sabe quién acaba de llegar acá? La que no tiene invitación. Yo no sé cómo ella es capaz de llegarle. La lluvia. Se prepara Brandon Webb. Arriba, primera pelota mala para Brian Torres. Hoy escogido como el jugador más valioso de esta temporada. El premio Cheo Cruz. ¿Eso es así? Un Brian Torres que es puro veneno para los lanzadores en esta liga, que ha hecho un trabajo espectacular este año para la causa gigante y que en los primeros dos choques de esta serie, en 9 turnos, ya con 3 indiscutibles, anotó una carrera, conectó un triple clave en esa primera victoria del equipo de los gigantes y empujó carrera. Y ahora apretando la lluvia, arriba, segunda pelota mala, 2 bolas, 1 strike, el conteo para Brian Torres. Me escribió el bebazo, me dijo: Javier, gracias por avisarme que tenía que traer el paraguas. Sí, la noche hoy bastante húmeda en el área metropolitana y acá en Carolina parece que va a estar presente la lluvia un ratito. Tiene conteo de 3-1, divorciado de la zona de estrella al momento, Webb. Y hoy está cachando por el equipo de los Criollos de Caguas Juan Centeno, que ayer entró como bateador emergente y conectó un doblete que trajo carrera para el equipo de los Criollos. 2 carreras produjo ese doble. Adentro, cuarta pelota mala, boleto gratis para Brian Torres. Arranca bien la tropa gigante. Lo estábamos diciendo, Javier, esta es la 7ª base por bolas que otorga Braden Webb en 2.1 entradas lanzadas esta postemporada. Había llegado con 6 en apenas 2 entradas y 1/3. Y retomando las cosas donde las había dejado el norteamericano. Tenemos la defensa del equipo de Caguas que tiene a Webb lanzando. Le recibe Centeno en la inicial Machín. La intermedia Cox. En la antesala Rivera volviendo. Luis Vázquez estará en el campo corto. Los guardabosques del izquierdo y del derecho. Ortiz, León y Velázquez. Arriba. Muy pero que muy arriba. Casi le pegan a Jonathan Rodríguez. De los 6 lanzamientos que ha realizado Braden Webb, 5 han sido fuera de la zona del strike. Se prepara Braden Webb. Bateando Jonathan en primera, está corriendo Brian Torres. Arriba, otra
bola. Divorciado de la zona del strike. Y ahora Juan Centeno sube a dialogar con Webb, tratando de buscar que caiga el ritmo. He estado bastante fuera de su, de lo que ha sido su zona de consistencia, ¿no? Porque este es un lanzador que ha tenido éxito en esta liga. Cuando defendió los colores de los Indios de Mayagüez en las pasadas dos temporadas, lo hizo muy, pero que muy bien. Y estamos hablando que en esa última campaña de 2022-2023 con el equipo de Mayagüez, su efectividad fue de 2.19. Se prepara Webb en primera, corriendo Torres. Adentro. Tercera pelota mala, tres y nada el conteo para Jonathan Rodríguez. Y es curioso porque en esa última campaña con Mayagüez, Braden Webb ponchó a 65 en 61 entradas y dos tercios y apenas 24 boletos gratis. Así que no es común lo que estamos viendo de Braden Webb. Boleto gratis a Jonathan Rodríguez. Le da base por bola a la segunda Lilo. La tropa coloca corredor en primera y en segunda. Son 9 los envíos al plato para Braden Webb. 8 de ellos fuera de la zona del strike. Ahora viene a consumir turno JC Ezcarra, que ayer conectó doble, José. Es así, JC Ezcarra haciéndolo bien, tanto con el bate como detrás del plato, administrando muy bien el cuerpo monticular de Carolina. Y es como si hubiese estado en ese uniforme a lo largo de toda la campaña. Mira, en el caso de Braden Webb, él ha tirado en el béisbol profesional alrededor de 648 entradas y dos tercios. Durante ese periodo ha otorgado 343 bases por bola y ha ponchado a 690 bateadores. Se prepara Webb. Arriba. Segunda pelota mala. Divorciado José de la zona del strike. No lo encuentra, ¿verdad? De Webb. Son 11 los envíos al plato para el norteamericano y comienza a verse movimiento allá en el bullpen del equipo de los criollos de Caguas. En el caso de JC Ezcarra, con oportunidad de traer al plato la primera carrera en su historial en esta serie final. Apenas un indiscutible en 6 turnos para el cañón de Jayalía. Bola. Tercera pelota mala. 3 y nada el conteo para JC Ezcarra. Mira, Webb este año estuvo lanzando con las Águilas Cibaeñas. Allá lanzó por espacio de 15 entradas y 2 tercios. Ponchó a 13 bateadores y otorgó 9 boletos gratis. Y hay tertulia. Está saliendo Tavo Ramos. Parece que es un detalle mental lo que tiene Braden Webb, porque la recta está llegándole con mucho poder. Tiene que encontrar la zona del strike. Le urge encontrar la zona del strike. Y Javier, mentalmente esto tiene un impacto en un equipo. Así que el equipo de Caguas con tarea grande, ¿verdad? De apoyar a su lanzador, tratar de que intente reencontrarse en este momento de presión. El equipo de Carolina, con su primera oportunidad de producir con corredor en posición de anotar. Se prepara Braden Webb. Cuarta pelota mala. Boleto gratis para JC Ezcarra sin la necesidad de hacer swing. Carolina llena las bases. Cosas del béisbol y la fanaticada gigante gozando al máximo porque están conscientes de que sin out en esta parte baja de la primera entrada va a consumir turno uno de sus nombres importantes en ese lineup, Adeni Echevarría, quien en varios juegos se ha puesto la capa de superhéroe para definir el éxito de este equipo de los gigantes. Ahora, sin out, con oportunidad no solo de empujar una, sino de traer dos a bien. Se prepara Webb, atiende el cubano, que tiende a producir cuando las millas cuentan. Arriba. Primera pelota mala para Deini. Y sin lugar a duda, tiene que estar esperando un strike, José. Y este caso de Webb me hace recordar el caso de Robbie Ray. Robbie Ray tuvo una temporada en el 2020. Él, jugando del equipo de Arizona, fue canjeado posteriormente al equipo de Toronto. Llegó el primer strike. 1-1 el conteo. Y Webb
decía de Robbie Ray, que en el 2020 fue el líder en cuanto a las bases por bolas otorgadas. Al año siguiente ganó el premio de Cy Young precisamente porque logró hacer esos ajustes. Fau hacia atrás. Una bola, dos strikes, el conteo para Damien. A Damien Echevarría, figura importante de este equipo de los Gigantes, que vienen de dejar 9 corredores en circulación allá en el Ildefonso Solá Morales de Caguas. Se combinaron de 8-2, me parece, con corredores en posición de anotar. José, y hay unos cambios. En el campo corto está Christian Cox. Y en la segunda almohadilla está defendiendo Giancarlo Cintrón. Así que unos cambios de última hora. Sí. Eso quiere decir que Luis Vázquez, por lo menos, no está viendo acción en este partido por el momento. Tiene conteo parejo de 2 bolas, 2 strikes a Dane Echavarría. Le gustó, le tiró y se ponchó a tomar café a Dane. Cae el primer out de la entrada. Apretó el norteamericano. Bueno, y ahora en este primer turno grande del juego para los Gigantes de Carolina, no llega el batazo que produciría la primera carrera para los Gigantes. Uno fuera, pero todavía tienen 2 oportunidades. Cuando viene a consumir turno Gabriel Cancel, que ayer allá en Caguas se hizo sentir con el madero. Se prepara Webb. Arriba, primera pelota mala para Gabriel Cancel. Gabriel Cancel, que ya son 2 los indiscutibles. Anotó carrera, conectó triple. Se prepara Webb. Bola, segunda pelota mala, 2 bolas sin extraer el conteo para Gabby Cancel. Tocando las puertas de los 20 lanzamientos el norteamericano Braden Webb, que a pesar de esas 6 bases por bolas con las que llegó en 2 entradas y 1/3, no le habían hecho carrera, Javier, en la postemporada. Por la comida, primer strike para Gabby Cancel, 2 bolas, 1 strike. La base llena de Gigantes. Se prepara Webb. El lanzamiento, hay un elevado de 4.520 pies. Territorio de Pablo busca Machín. Cae el segundo out de la entrada, apretando Braden Webb. Y este es un out inmenso el que produce Braden Webb, producto de ese batazo, una palomita a las manos de Bimael Machín, producto del bate de Gabby Cancel, que no logró hacer los ajustes ahí en ese duelo ante un Braden Webb que ahora se acaba de tomar un vasito de agua fría en el desierto. Y se lamenta ya Gabby Cancel. Y ahora viene a consumir turno Félix Stevens. Es importante que el equipo de Carolina no eche a perder oportunidades de esta naturaleza, Javier. Se prepara Webb. Afuera, primera pelota mala para Félix Stevens. Stevens, que en esta serie no ha podido conectar, indiscutible. Pero que llegó con promedio por encima de 300, aunque sin ninguna carrera empujada en su historial. Así que con oportunidad grande para el cubano. Abanica, primer strike para Steven, conteo parejo, 1 bola, 1 strike. Y la defensa del equipo de Caguas, jugando todo el mundo atrás en el cuadro interior, jugando al límite del diamante, los defensores de los criollos. De igual forma, los jardineros jugando atrás, y en el central Pedro León cargadito hacia el bosque derecho. Afuera, segunda pelota mala, 2 bolas, 1 strike, el conteo para Félix Stevens. Y este equipo de los Gigantes, en esa victoria que sacaron ante el equipo de los criollos de Caguas, no fueron muchas las oportunidades que tuvieron, pero en 7 ocasiones que colocaron corredor en segunda o tercera base, conectaron bien la pelota en 2. Se prepara Webb. Hay un batazo al bosque izquierdo. Allá está Dani Ortiz, sin problemas. Resuelve la entrada, Braden Webb. Luego de otorgar 3 boletos gratis, se ha jugado 1 completa. La pizarra Brava Lubricants te indica que el choque marcha en 0.
En Caridad y Farmamax hemos unido nuestras 24 tiendas para traerle a Puerto Rico una alternativa real, con precios que se ajustan a tu bolsillo y un servicio familiar que nos distingue. Somos Farmamax y Farmacia Caridad. Juntos, la cadena local de farmacias, la cadena de los puertorriqueños. Ven acá, Francisco. ¿Qué beneficios obtengo con mi plan de salud? Mira lo que hay para ti. Con el plan Humana Gold Plus Platino, cuentas con la tarjeta de débito Humana Extra con $265 mensuales con rollover. El plan que me quieres, el plan que yo quiero. El primero de febrero comienza la Serie del Caribe 2024. Al inicio, los boricuas hacen su debut ante los nicaragüenses. Nicaragua versus Puerto Rico a las 11:30 de la mañana. Seguido, Curazao busca sorprender a México. Curazao versus México a las 4:30. Y terminando, choque de titanes en el último duelo del día. Venezuela versus República Dominicana a las 9:30. En exclusiva por Guapa Deportes. Del 12 al 23 de enero, llegamos a la recta final. Luego de unas semifinales reñidas, empezaron 6 y quedan 2. Disfruta de la batalla por el campeonato en las finales de la Liga Roberto Clemente, en vivo. Esa es la juventud de Puerto Rico que está aquí presente, apoyando el béisbol profesional de Puerto Rico, un espectáculo de primer orden que está presentando la liga y que están presentando estas dos franquicias, Gigantes de Carolina, Criollos de Caguas, con la supremacía de nuestra pelota. Viene a consumir turno el Pulpo Rivera. El Pulpo que despertó ayer, conectó de manera espectacular la pelota, contribuyendo en grande a la causa criolla, y hoy con oportunidad de generar la primera amenaza de la yegüita luego de un cierre espectacular de Braden Webb. Afuera, primera pelota mala para el Pulpo. Y usted se puede unir a nuestras redes sociales en el chat. Comente, díganos desde qué área de Puerto Rico está en sintonía o si está a nivel internacional y a qué equipo está apoyando. ¿Usted es fanático de la tropa gigante? ¿Usted es fanático de la yegüita? Coméntelo. El caso de Manuel en la semifinal con el equipo de los Cangrejeros de Santurce, apenas un indiscutible, llegó acá al equipo de Caguas y a pesar de no haber tenido, no tuvo todas consigo en ese primer choque, conectó muy pero que muy bien la pelota allá en el Solá y despertó un ramillete de 6, Javier, lo que generó en esa segunda entrada. Arriba, cuarta pelota mala, boleto gratis para el Pulpo Rivera. ¿Es contagioso eso, José? Si es contagioso, es más problemático, Javier. Así que boleto gratis para el Pulpo. El caso de Cagua, Braden Webb logró hacer los ajustes necesarios y el equipo de los Gigantes dejaron 3 en circulación. Ahora, darle oportunidad al equipo de Cagua luego de una entrada como la que acabamos de ver puede ser bien, pero que bien peligroso. Y ahora viene a batear Juan Centeno. Oye, que le dio muy bien a la pelota, con esto un doblete viniendo del banco ayer. Hoy comienza manejando los envíos del cuerpo monticular de Caguas. Juan Centeno, un veterano, Javier. Con experiencia de Grandes Ligas, ganó Serie Mundial con el equipo de los Astros de Houston. Eso fue en la temporada 2017. En primera está corriendo el Pulpo. Jugando al frente Alexis Pantoja en la tercera almohadilla. Primer strike para Juan Centeno. Y en la tercera base vemos a Alexis Pantoja jugando al frente, recortando la distancia, leyendo la posibilidad de que se conecte un toque de sacrificio con miras a posicionar a Emanuel Pulpo Rivera en la segunda base. Se prepara Eduardo, afuera, primera pelota mala, conteo parejo, una bola, un strike para Juan Centeno. Por su parte en el campo corto, Adeni Echevarría cargado hacia la segunda almohadilla y Delvin Pérez en segunda, jugando bastante cargado hacia la primera base. Se prepara Eduardo. Y volvió la lluvia. Pau hacia atrás. Una bola, 12 strikes, el conteo para Juan Centeno. Son 22 los lanzamientos para Eduardo Rivera en lo que va de juego. Y ahí vemos a la fanaticada gozándose el partido y a pesar de que está cayendo la que no tiene invitación, siguen muchos sentados allí gozándoselo
aún con la lluvia. No se va nadie, José. Arriba, segunda pelota mala, conteo parejo, 2 bolas, 2 strikes para Juan Centeno. Centeno, uno de varios nombres con experiencia en las grandes ligas en este torneo, y con el equipo de Caguas, que tienen al Pulpo, tenían también a Edwin Río, que fue baja por lesión. Le gustó, le tiró y se ponchó a tomar café. Centeno cae el primer out de la entrada. Y es el segundo ponche que receta Eduardo Rivera en lo que va de juego. Primero Machín, ahora Centeno. Ambos los segundos bateadores de Caguas, tanto en la primera como en la segunda entrada. Ahí estaba Eduardo ponchando. Como de costumbre, Eduardo, un lanzador que puncha bastante. Viene a consumir turno Dwight Smith Jr. Swing grande, primer strike para el Junior. El caso de Eduardo Rivera, fue el líder en ponche en esta temporada 2023-2024. Y en las 3 entradas y un tercio que trabajó en la serie semifinal, ponchó a 13. ¿Y qué? Va por la misma ruta en esta serie final. Se prepara Eduardo Rivera. En primera está corriendo el Pulpo. Arriba. Primera pelota mala, conteo parejo para Dwight Smith Jr., que no se ha encontrado todavía, José. No, buscando su primera indiscutible, no de la serie final, de la postemporada. Se prepara Eduardo Rivera. Afuera. Segunda pelota mala para Smith Jr. Y ayer, corrijo, ayer conectó su primer indiscutible porque llegó al partido sin haber conectado indiscutible. Él entró luego de que Jones Huifarga lo sustituyera como bateador designado en ese segundo choque y logró caer en tiempo. Se prepara Eduardo Rivera, 2 bolas, 1 strike, el conteo para Smith Jr. Hay un elevado que lo está buscando en territorio de FAO, Alexis Pantoja, captura el segundo out de la entrada. Y Pantoja cubriendo bastante terreno allí en la antesala. Lo vimos en el primer choque, que realizó una jugada bonita allí jugando por los límites del territorio de FAO. Y en esta ocasión una jugada muy similar. Pantoja completándola sin mayores dificultades. Tremendo guante Pantoja. También bateando una vez llega a las bases. Corre muy bien las bases. Tiene mucha velocidad Alexis Pantoja. Viene a consumir turno Christian Cox. Afuera. Primera pelota mala para Christian Cox. En esta serie han sido 2 los indiscutibles de Cox en 7 turnos oficiales y se fue para la calle ayer. Son 3 las carreras que ha empujado Christian Cox. En primera está corriendo el Pulpo Rivera, se vira al inicial. Sin problemas el Pulpo. Hay 2 hombres fuera ya en esta parte alta de la segunda entrada. Se prepara Eduardo Rivera. Strike el primero. 1-1 el conteo para Christian Cox. Tocando las puertas de los 30 envíos al plato, el dominicano Eduardo Rivera. Y buscando cerrar nuevamente, sin generarle mayores daños a su equipo, los Gigantes de Carolina. Se prepara Cox. Swing grande, swing de verja, 1 bola, 2 strikes. La defensa ahora jugando atrás, y ahí vemos a Christian Cox que no logró hacer los ajustes. Esta poderosa de Eduardo, y es a lo que nos tiene acostumbrados, siempre apuntando a la recta. Siempre a recta limpia. Se prepara el quisqueyano. Afuera, segunda pelota mala, conteo parejo, 2 bolas, 2 strikes para Christian Cox. A ver, y a la gente que nos comente, que nos comenten todas las plataformas de Guapa Deporte, que nos diga desde dónde están viendo este tercer choque de la serie final. ¿Y a quién apoya? Se prepara Eduardo Rivera.
Quedó retratadito Cox, directito a tomarse un cafecito. Cae el tercer out de la entrada. Se ha jugado entrada y media. Gana Clemente Walker. Partido en cero. ¿Cómo olvidar mi juguete favorito? O aquellas aventuras interminables junto a papá. Él me decía que desde pequeña siempre supe lo que quería. Y cuando por fin lo conseguí, a nada se compara. Hay experiencias que marcan tu vida, como visitar Mayagüez Ford, con el servicio y los detalles que hacen la diferencia. Mayagüez Ford, somos la fuerza del oeste. PH Multiusos limpia a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. Saborea lo que te encanta en McDonald's. Llévate un McCombo grande de 10 McNuggets por 4.10 centavos, solo por la app. McDonald's ofertas y delivery. Para pa, me encanta. Esta semana, no te despegues de Guapa Deportes. Dos grandes novenas chocan en el cuarto partido de la final. Gigantes versus Criollos, martes a las 7. El campeonato está al alcance. Dos franquicias se enfrentan. Criollos versus Gigantes, miércoles a las 7. El análisis deportivo más completo está en La Línea Deportiva Triple S, jueves a las 6. En espera de la Serie del Caribe en febrero, por Guapa Deportes. El preolímpico femenino de baloncesto por Guapa Deportes. Ese es el ambiente que se vive y del cual usted puede ser parte. Lo que tiene que hacer es llegarle acá al estadio Roberto Clemente Walker. Está jugando en ese choque de esta gran serie final al mejor de 9, el primero que gane 5. Y los que ganan, Javier, en esta serie son ellos, los fanáticos, el pueblo de Puerto Rico. Y la juventud que dice presente aquí en el Roberto Clemente y también en el Sola. Y ahora consumiendo turno Alexis Pantoja. Strike, pedicando la esquinita de adentro. Una bola, un strike, el conteo para Pantoja. Y Braden Webb finalizó esa primera entrada luego de una amenaza con tres en base, con 26 envíos al plato. Ya son 29. Hay oportunidades que muy pocas veces regresan. Tuvo la oportunidad real, clara, el equipo de Carolina y la desaprovechó. Colocó tres corredores en base. Primero el ponche a Denny Echevarría. Luego retirado con foul, fly a primera, cancel. Y finalmente un elevado al bosque izquierdo retiró a Félix Steven. Y así se acabó la amenaza del equipo de Carolina. Y de frente a nosotros acaba de pasar Irving Falú, que fue intermedista del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial del 2013. ¡Wow! Conteo parejo, dos bolas, dos strikes para Alexis Pantoja. Gabriel, es que nadie se quiere perder esta serie final. Todo el mundo conectado con el béisbol boricua, tratando de vivir al máximo cada momento de este choque entre Criollos y Gigantes. Le gustó, le tiró y se ponchó a tomar café. Cae el primer out de la entrada. Y ahora, un nuevo Braden Webb. Dominando de inmediato la primera oportunidad del equipo de los Gigantes en la figura de Alexis Pantoja. Le toca tomarse un cafecito sin azúcar. Lo cogió atrás con esa recta poderosa el lanzador de los Criollos de Caguas, que ahora se va a medir al bateador designado de este equipo de Carolina, Edric Félix, que ayer conectó dos indiscutibles viniendo del banco. Sí, como anteriormente, gente lució muy bien Edric. Y también en la defensa lo hizo formidable. Trae lo primero que le sirven a Edric. Aguarda en el círculo de espera Delvin Pérez. Se prepara Webb. Adentro. Primera pelota mala, conteo parejo. Una bola, un strike para Edric Félix. Esa se quedó ahí coqueteando con esa esquina de adentro. Leyendo muy bien ese envío al plato, el juvenil Edric Félix. Hay un batazo al bosque izquierdo al frente. Dani sin problemas. Cae el segundo de la entrada.
Y luego de comenzar con tres bases por bolas, envasó a Brian Torres, envasó a Jonathan Rodríguez, envasó a JC Ezcarra, enderezando el barco Braden Webb, había llegado a este compromiso con dos entradas y un tercio trabajadas en la postemporada y seis bases por bola. Y viene a consumir turno el niño Delvin Pérez, el orgullo de Loíza, Puerto Rico. Picando la esquinita adentro, primer strike para Delvin. Delvin que tuvo una excelente serie semifinal. Registró un promedio de 2.69. Siete fueron los indiscutibles para Delvin. Y ahora, oportunidad de extender este segundo capítulo. Swing grande. Segundo strike para Delvin. Está contra las cuerdas. Cero bolas, dos strikes. Tiene que hacer el ajuste ahora Delvin. La defensa de Caguas jugando todo el mundo con comodidad en el cuadro interior. De los Jardines hacen lo propio. Se prepara Webb. Adentro. Como que se cruzó ahí Webb. Una bola, dos strikes el conteo. Resta con poder, muy afuera. Con dos parejos, dos bolas, dos strikes para Delvin Pérez. Delvin que se vio una mejoría considerable en su ofensiva, la fase regular. Era una de sus asignaciones este año en la Liga Profesional de Puerto Rico. Le gustó, le tiró y se ponchó con perreíto incluido. Cae el tercer out de la entrada. Se han jugado dos completas. La pizarra Brava Lubricant te indica el equipo de Carolina y Caguas empatan a cero. Pero sal de esa computadora, muchacho. A mí no me moleste que estoy conectado con el internet de Osne, yo ando ilimitado. Conectado en el cuarto, la sala, en la cocina, conectado en el baño y conectado en la piscina, vacilándola en el live, talqueando todas las redes, tengo internet para todo y eso es lo que me mueve. Los boricuas nos conectamos en casa con la red más veloz y estable de la isla. Únete al flow ilimitado de Osnet con hasta 100 megas e instalación gratis. Toda, toda que yo estoy. Forever online, forever online, forever online. A mí no me moleste que estoy conectado con el internet de Osnet, yo ando ilimitado. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Si tu carro te está enviando señales, es hora de visitar Toyota Recibo para que lo cambies por un Toyota nuevo, más eficiente, con nueva tecnología y con mejor sonido. Próximo Toyota te espera en Toyota Recibo, 493-0500. Vamos para la tercera entrada. Viene a consumir turno Giancarlo Cintrón. Resta con poder. Lo primero que le sirve al intermedista de la yeguita. Y ese fue el envío al plato número 34 para Eduardo Rivera, que había finalizado esas primeras dos entradas con 33. Lanzamientos. Hay un batazo al bosque derecho. Fácil, lo captura Jonathan Rodríguez. Cae el primer out de la entrada. Y de inmediato, Eduardo retomando las cosas. Luego de abrir, ¿verdad?, esa segunda entrada con un boleto gratis. Retirando de inmediato la primera oportunidad de Caguas en este tercer capítulo. Y usted puede hacer como doña Emiliana Díaz Rodríguez, que nos dice que está apoyando al equipo de los criollos de Caguas. Así que usted, díganos, ¿a qué equipo está apoyando en esta serie final? ¿En cuántos juegos se acaba? O sea, las posibilidades de 6 a 9, porque ya está empatada la serie. ¿Qué llega primero? ¿El 21 de Caguas
o el tercer campeonato del equipo gigante. Adentro, no, pellizcando la esquinita. No le gustó a Pedro León. Pedro León, que en su primer turno al bate conectó un elevado a las manos de Delvin Pérez allá en la segunda base. Oportunidad ahora de ser la amenaza del equipo de los criollos de Caguas en este partido que se mantiene en blanco. Cero carreras por cero. Que esto está empezando, Javier. Bola. Conteo parejo, dos bolas, dos strikes para Pedro León. Ya en esta entrada, en el pasado choque, el equipo de los criollos había hecho seis carreras. Luis Leroy, que abrió por el equipo de los gigantes, fue retirado luego de una entrada y un tercio en el montículo del Solar. Se prepara Eduardo Rivera. Hay un rodado que se abre de foul. Le mantiene el conteo en dos bolas, dos strikes. Para el cubano Pedro León. Son 40 ya los lanzamientos para Eduardo Rivera. Así que ambos lanzadores, tanto Braden Webb como Eduardo, han tenido que emplearse bastante temprano en el compromiso. Afuera. Trató de sorprender. Conteó al límite. Tres bolas, dos strikes para Pedro León. Jugador que muy pronto puede estar llegando allá a las grandes ligas. Recta con poder, muy adentro. Cuarta pelota mala. Boleto gratis para Pedro León. Es el primer criollo que llega a base en este tercer capítulo. Y este ya el tercer boleto que concede Eduardo Rivera en lo que va de choque. El primero fue a Nelson Velázquez, luego el Pulpo recibió también ese beneficio. La Caguas con otra oportunidad más circulando en las almohadillas. Viene a consumir el turno Bimael Machín. Se prepara Eduardo. Hay un rodado fácil para Delvin. A la inicial cae el segundo out de la entrada. Adelanta segunda Pedro León. Ya con dos hombres fuera se mantiene la yeguita. Ahora con corredor en posición de anotar, con posibilidades de marcar la pizarra primero. Acá en el Roberto Clemente, cuando viene a consumir su segundo turno al bate de la noche, Nelson Velázquez, que ayer se creció en momentos importantes. No le dio oportunidad a Delvin Pérez, dará en segunda, ya que había jugado de bate y corrido. Viene Nelson Velázquez a consumir turno. Se prepara Eduardo Rivera. Trae lo primero que le sirve a Nelson. Y no la abrió con recta a Nelson. ¿No? Y es que está consciente, Javier, de lo que representa Nelson Velázquez en el plato. En esta serie le ha dado muy bien. Son tres los indiscutibles. Se fue para la calle en una ocasión y ha empujado tres. Molestando en segunda, León. Hay un batazo al bosque izquierdo. La bola pica, se extiende a lo profundo. Está anotando fácil Pedro León a segunda con doblete. Nelson Velázquez, la yeguita, dando primero. Domina una carrera por cero. Lo estábamos diciendo, Javier, es un bateador sumamente peligroso. Nelson Velázquez que despertó, prendió los motores en esta serie final. Llegó este partido bateando 429. Y ahí Eduardo se la puso en la comida y Nelson se sirvió con la cuchara grande por toda la línea del izquierdo. Y la yeguita galopando al frente temprano en este partido. Cuando viene a consumir turno el zurdo Dani Ortiz. Así que Caguas toma el comando. Aguarda en el círculo de espera el Pulpo Rivera. Y Dani, en su primera oportunidad, un elevado a las manos de Pantoja ya en la tercera base. Afuera, primera pelota mala para Dani Ortiz. Oye, y cómo son las cosas. O sea, este equipo de Caguas, en el primer choque aquí en Carolina, de 12-1 con corredores en posición de anotar, ayer hicieron los ajustes pertinentes y cerraron la noche de 13-7. Y hoy ya capitalizando de inmediato en estos momentos donde las millas cuentan. Se prepara Eduardo Rivera. No se ha logrado poner de acuerdo allá con Jakes y Escarra. Va corriendo en segunda Nelson Velázquez.
Se prepara Eduardo. Abajo. Segunda pelota mala para Dani. Esa fue la cuarta carrera que empuja Nelson Velázquez en dos jueguitos y un poquito más. Dos bolas sin estrella, el conteo para Dani Ortiz. Corriendo en segunda Nelson Velázquez. Se prepara Eduardo Rivera. Saca el pie. Y que tienen que ser cuidadosos porque tienen segunda Nelson Velázquez corriendo. Sí. Y Dani, en los primeros dos choques de esta serie, empujó carrera precisamente con corredores en circulación. Por el equipo de Caguas le presenta la oportunidad a Dani. Y Dani ha aprovechado al máximo estos primeros dos choques. El lanzamiento contra el suelo. Tercera pelota mala. Tres y nada el conteo para Dani Ortiz. Tocando las puertas Eduardo Rivera de los 50 lanzamientos. Y esta tercera entrada tempranito, empleándose al máximo el dominicano, que ha sido garantía para el equipo de los Gigantes. Llegó este choque con efectividad por debajo de los 2 puntos en la postemporada. Y su registro en la regular también fue similar. 3 bolas y estrella el conteo para Dani. Arriba, cuarta pelota mala, boleto gratis para Dani Ortiz. Caguas coloca corredor en segunda y en primera. Es el cuarto boleto que otorga Eduardo en lo que va de jornada. Y va a haber una tertulia en el montículo. Esto obliga a Guille Santiago tenga que conversar con Eduardo Rivera. Luego de retirar con elevado al 9 a Giancarlo Cintrón, otorgó boleto gratis Eduardo Rivera, Pedro León. Luego fue retirado Bimael Machín. Una jugada de bateo y corrido, adelantó a segunda Pedro León. Y entonces llega el doble de Nelson Velázquez, que trajo precisamente al cubano. De esta manera Caguas marca la primera del partido. Y ahora amenaza con 2 outs en esta parte alta del tercer episodio. Tiene en segunda precisamente a Nelson. En primera a Dani Ortiz. Y viene a batear el pulpo, que ayer despertó el pulpo. ¿Y de qué manera, Javier? Esta segunda entrada fue inmensa. El pulpo abrió con indiscutible y batió 2 veces. Porque luego de encender ese segundo capítulo allá en el solar, batió Reymundo y todo el mundo. Hicieron 6 y castigaron un lanzador que lo ha hecho muy, pero que muy bien este año, Luis Leroy. Sigue consumiendo turno en Grandes Ligas el pulpo Rivera. Adentro, un poquitito adentro. Primera pelota mala para el pulpo. Que hace trabajar a los lanzadores. Bateador bastante consciente en el plato. Natural de Mayagüez, Puerto Rico. Nacido el 29 de junio del 1996. 27 años los del pulpo. Abajo. Segunda pelota mala. 2 y nada el conteo para el pulpo. Y ahí movimiento el bullpen del equipo de Carolina. Porque fue orgullo del Maní y que también defendió los colores de la Universidad Interamericana en la Liga Atlética Interuniversitaria. Se prepara Eduardo Rivera. Bola por debajo de las rodillas. 3 y nada el conteo para el pulpo. Y se ríe, Javier, se ríe porque le gustó. Y han sido varios los lanzamientos que Eduardo no ha quedado conforme con la decisión del oficial, pero este juego, quien manda es quien está detrás del plato, allá atrás, el oficial. Adentro, cuarta pelota mala, boleto gratis, segundo al hilo, tercero en esta entrada, quinto en el partido, que otorga Eduardo Rivera. Se llenan las bases de criollos y está saliendo Eduard Guzmán. Va a traer a un nuevo lanzador. A lo que se prepara, nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más. Ha
Autos Vega Ford, 58 años contigo. En Autos Vega te ofrecemos el mejor servicio y calidad en vehículos Ford. Encuentra tu pickup resistente como la F-150 o la completamente nueva Ford Maverick, la versátil Explorer, la emocionante Bronco y Bronco Sport o la potente Ranger. Comunícate al 787-333-0667. Visítanos en la Avenida Kennedy de San Juan y descubre por qué somos tu mejor opción. El Ford que buscas en Autos Vega lo tenemos. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Hoy día exportamos a más de 50 países e incluso países petroleros compran nuestra calidad Brava. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Le piden a Pepe. ¿A Pepe? La pepizza Pepe perfectamente preparada. Con peperoni, pepimientos y pepedazos de cebolla. Una pepperoni pepposa. Todo esto en una masa fina con cuerpo. La Pepe. Marcos Pizza. Los pizza lovers saben. En febrero, FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers por Guapa Deportes. Y hay un lanzador por el lado de la tropa gigante. Se trata del zurdo venezolano Richard Martínez, que ya vio acción en esta serie final. Ese primer choque lanzó por espacio de 2 entradas y 1/3. 3 indiscutibles le conectaron a Martínez, pero no permitió carreras. Ahora con una responsabilidad de mayores proporciones, porque la yeguita está al frente en la pizarra, 1-0, y tiene 3 corredores en circulación. Bola, lo primero que le sirve a Juan Centeno. Javier, y Eduardo Rivera salió con 53 lanzamientos. Se prepara Martínez. 2 bolas sin extraer el conteo para Juan Centeno. Y de esos 53 lanzamientos que completó Rivera, solo 23 en la zona de strikes. Un lanzador que a lo largo de todo el año había sido consistencia pura y una garantía fija para el equipo de los gigantes. A las letras. 2 bolas, 1 strike, el conteo para Juan Centeno. Hay 2 outs, estamos en la parte alta del tercer episodio. Ya marcó una el equipo de Caguas. Se prepara Martínez. Lo pasó. 2-2 el conteo para Juan Centeno. Que ayer conectó un doblete, impulsador de carrera para el equipo de los criollos de Caguas. Y en su primer turno en este choque, se tomó un cafecito ponche. Ahora con oportunidad grande de empujar a 2 carreras. Y si se va para la calle, son 4 los que traería el plato. Se prepara Martínez. El lanzamiento, hay un batazo que está pasando, indiscutible, marca Nelson Velázquez, envían al plato a Dani Ortiz, marca 2, el equipo de Caguas le da Nau en tercera y la quiere pedir el Pulpo Rivera, sin embargo, ya el daño está hecho. Caguas marca 2 más y ahora domina, 3-0, vino el tiro del guardabosque derecho, Jonathan Rodríguez, le dieron out en tercera al Pulpo Rivera y de manera inmediata Caguas va a pedir la revisión. Sí, y como hemos dicho en varias ocasiones, cada equipo en la postemporada tiene 2 oportunidades para reclamar jugadas como esta. Los oficiales irán a revisarla junto a los 2 oficiales que están en los monitores y analizarán si en efecto es material para revertirse. Así que por primera vez en este partido nosotros vamos a la que no miente, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro, que es la revisión. Inicialmente cantaron out en tercera. Sí, y tendrá que ser clara y contundente para que se revierta la jugada. En caso de que haya dudas, se sostiene. Y por ahí viene la revisión. Usted ahí en casa, afine el ojo. Mire a ver, ¿qué le parece?
El pulpo venía luego de que Juan Centeno empujara a dos. Así que se amplía la ventaja del equipo de los criollos de Caguas. 3-0 en casa ajena. Ahí venía el tiro de Jonathan. Ahora ahí viene el tiro de Jonathan. Ya mismo llega. Ahí está. Ahí está el tiro de Jonathan. Se deslizaba en tercera el pulpo. Ahí lo tocaba Pantoja. Y queda de parte de los oficiales de terminal. Si en efecto se mantiene el out. Y me parece que el pulpo inicialmente llegó a la base. De la jugada que se está revisando es una vez se desliza, si pierde el contacto con la almohadilla, que en ese caso, por el ángulo que estamos viendo, por ahí es que va la cosa. Y este ángulo me parece que no ofrece una idea clara de qué fue lo que realmente pasó. Yo creo que acá tal vez podemos apreciar mejor. Ahí venía el tiro de Jonathan. Oye, tiró un strike, Jonathan. No, lo que sacó a pasear fue un misil desde el jardín derecho. Ahí se deslizaba el pulpo. Nuevamente. Venía el tiro. Lo atrapaba Alexis Pantoja. Se deslizaba el pulpo Rivera. Ahí el pulpo tenía contacto con la tercera almohadilla. Lo tocaba Pantoja. Y no sé si el brazo derecho del pulpo todavía estaba tocando la base. Este ángulo me parece, José, un poquito complicado. Es complicado. No, desde este ángulo no se logra identificar dónde está la mano derecha del pulpo Rivera. Desde este ángulo, en arriba bichuela, Javier, no es claro y contundente, por lo que no partiría de la premisa. Desde este ángulo, si nos tocara a nosotros, no podríamos revertir la jugada. Usted se lanza, usted ya se lanza. ¿Usted cree que se mantiene el lado? Con ese ángulo. Con los ángulos que nos han presentado. Y sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Me parece que por los ángulos que hemos visto no se puede apreciar, en efecto, dónde está esa mano derecha del pulpo Rivera. Sí. Y en ese caso, al existir la duda, con el mínimo de que exista la duda, ya no hay chance para darle para atrás a lo que ya se cantó. Así que siguen evaluando los árbitros del replay. Muy pronto van a decidir si en efecto se mantiene el out en tercera o decretan que es quieto entonces. Por ahí viene la decisión. Y se mantiene el out. Cae el tercer out de la entrada. Ya el daño estaba hecho. Marcó 3 la yeguita. Domina 3-0. Otra vez una factura alta de luz. Hay muchas maneras complicadas de generar energía, pero una sola manera, accesible e innovadora. Solo hay que mirar al cielo. Para más estabilidad y menos dolores de cabeza, nuestra única alternativa es energía de la buena. Ahora sí, el futuro se siente más seguro. Llegaron las noches de encanto a McDonald's. A partir de las 9 de la noche, podrás hacer tus órdenes en la app con un 30% de descuento al usar el código ENCANTO. Solo por la app. Para pa. En Caridad y Farmamax hemos unido nuestras 24 tiendas para traerle a Puerto Rico una alternativa real, con precios que se ajustan a tu bolsillo y un servicio familiar que nos distingue. Somos Farmamax y Farmacia Caridad. Juntos, la cadena local de farmacias, la cadena de los puertorriqueños. Cuando todos los autos que ves te encantan, aquí los podrás comparar. Encuentra tu auto en un solo lugar. Compara, escoge y solicita en popularautopr.com. Martes a las 7. La lucha por el campeonato está ardiente. Dos grandes franquicias buscan coronarse. Gigantes versus Criollos. Martes a las 7. En vivo. Solo por Guapa Deportes. El preolímpico femenino de baloncesto por Guapa Deportes.
Vamos para la parte baja del tercer episodio. Hizo daño. Los criollos de Caguas marcaron 3 en la parte alta. Viene a consumir turno el MVP de esta temporada 2023-2024, Brian Torres, que en su primer turno negoció boleto gratis. Fue uno de 3 boletos que negociaron tanto Brian Torres, luego Jonathan Rodríguez y Jesse Escarra, los primeros 3 bateadores de la alineación gigante. Pellizcando la esquinita en el límite ese picheo, primer strike para Brian Torres. Y Braden Webb se mantiene en el montículo luego de que en esas primeras entradas se combinara para acumular 40 lanzamientos, 17 de ellos strike, Javier. Foul. Contra las cuerdas, el MVP, 0 bolas, 2 strikes. Mira, por ahí nos comenta David Concepción, apoyando a los criollos de Caguas arriba. Magdiel Castro, desde Barraza, en sintonía. Adentro, primera pelota mala, 1 bola, 2 strikes. El conteo para Brian Torres. Javier, el equipo de Caguas logró hacer ajustes importantes y retiró de la loma a Eduardo Rivera. Una garantía de este equipo de Carolina. Le gustó, le tiró y se ponchó Brian Torres. Cae el primer out de la entrada. Es que ahora el equipo de los gigantes tiene una labor bastante grande en el Clemente. Apostar a su bullpen, que lo ha hecho bastante bien, pero que trabajaron bastante en ese primer choque. Fueron 9 lanzadores los que subieron a la loma del equipo de Carolina en el primer juego aquí en Carolina. Y ya son 4 los ponches de Braden Webb. Swing grande. Ese swing no fue de amigos. Primer strike para Jonathan Rodríguez. Son 45 los lanzamientos del norteamericano. Y ahora, con oportunidad de apuntarse victoria. Adentro. Primera pelota mala. 1-1 el conteo para Braden Webb. Emilio Mojica desde Juanica apoyando a los gigantes. Si ustedes dejaron su comentario, díganos, equipo está apoyando en esta fase final. ¿Llega la 21 de Caguas o llega el tercer campeonato del equipo de Carolina? Oye, Javier, y para esos fanáticos de tanto de los criollos de Caguas como de los gigantes de Carolina, que nos comenten nombres de jonroneros que recuerden en uniformes de ambos equipos. ¿Qué bateador usted recuerda que lo que hacía era macanear en este béisbol profesional de Puerto Rico? Pellizcando la esquinita, 2-2 el conteo para Jonathan Rodríguez. Se prepara Braden Webb. Afuera. Tercera pelota mala, conteo al límite, 3 bolas, 2 strikes para Jonathan Rodríguez, que está, mira, José, tocando las puertas de las grandes ligas. 27 los cuadrangulares de Jonathan en las menores este año. Un jugador que promete muchísimo bajo la organización de los Guardianes de Cleveland y que, Javier, ya está en esa lista de 40. Le gustó, le tiró y se ponchó. No, wow. Lo pudo. Está sobreviviendo. Parecía que retenía la bola Juan Centeno, no pudo. Sí, y Centeno ahí está un poco resentido porque luego del contacto con el bate de Jonathan Rodríguez, la pelota fue a parar ahí en la anatomía de Centeno, pero un veterano ya está acostumbrado a este tipo de situaciones y ya se repuso. ¡Wow! Batallando esta oportunidad ofensiva Jonathan, sigue el control límite, 3 bolas, 2 strikes. Y la defensa de Caguas jugando atrás en el diamante, todo el mundo al límite, tanto en la tercera base. Se prepara Braden Webb. Ya hay un out, estamos en la parte baja del tercer episodio. Afuera, cuarta pelota mala, boleto gratis para Jonathan, hace la inicial. Y es el primer boleto de Webb desde que en esa primera entrada se le complicó el panorama con 3 bases por bolas. Y ahora viene a consumir turno JC Escarra. JC Escarra, natural de Florida, de ascendencia cubana. El cañón de Hialeah, Javier. Afuera, primera pelota mala para JC Escarra. José, tuvimos la oportunidad de ver a Escarra antes de
de comenzar el partido, haciendo sus calentamientos previos, compartiendo con los fanáticos de Carolina. Engranando con la fanaticada, tirándose fotos con muchos fanáticos gigantes, conscientes también de que Ezcarra logró un acuerdo de Liga Menor con los Yankees de Nueva York y que tiene una oportunidad de ir a probar su talento allá en los campos primaverales. Así que es una gran oportunidad para el receptor que inicialmente estuvo defendiendo los colores de la manada ponceña. Y tiene con todo parejo de una bola a un strike. Así que Ezcarra regresando al béisbol organizado. Él estuvo con los Orioles de Baltimore del 2017 al 2021. Llegó hasta la clasificación triple A. Los últimos años estado jugando en México. Hay un batazo al bosque derecho indiscutible para J.C. Ezcarra hasta tercera. Jonathan Rodríguez, Carolina amenaza con corredores en las esquinas y viene a Deyne Chavarría. Y llegó el indiscutible para la tropa gigante, que nuevamente tiene corredores en posición de anotar. En esa primera entrada los gigantes colocaron corredores en todas las almohadillas sin out, luego de que Braden Webb diera tres boletos gratis, pero lograr hacer los ajustes pertinentes para evitar que la tropa anotara. Ahora con otra oportunidad dorada el equipo de los gigantes, y quien asume turno al bate, Javier, a Deyne Chavarría, que cuando las millas cuentan tiende a surgir su figura, el cubano de 34 años, natural de Santiago de Cuba. Bola, lo primero que le sirve el norteamericano. Y fue a Deyne quien consumió ese primer turno al bate con las bases llenas en la primera entrada. Se ponchó, no logró aprovechar esa situación de juego. Ahora con nuevo chance de sumar el equipo de los gigantes a la pizarra. A Deyne Chavarría, que participó con 7 equipos en el béisbol de la Grandes Ligas de la temporada 2012 a la temporada del 2020. 9 años, Javier, se dicen, y no es nada fácil. Se inició en el ciclo grande con los Azulejos de Toronto. Lo pasó 1-1 el conteo para Deyne Chavarría, apodado La Pantera. En el campo corto, Cos jugando cómodo. Giancarlo Cintrón hace lo propio, cargadito allá a la segunda base. Y en la antesala, el Pulpo jugando atrás. Se prepara Webb. Corredores en las esquinas, hay un out. Carolina busca la primera del partido. Hay un elevado de foul. Una bola, 2 strikes, el conteo para Deyne. A Deyne tuvo 3.071 turnos oficiales en las Grandes Ligas, conectó 37 vuelas cercas, remolcó 273 carreras, se estafó 35 bases. Un promedio, la Grandes Ligas, de 2.53. Se prepara Webb. Arriba, segunda pelota mala, 2-2 el conteo para Deyne. O sea que también tuvo experiencia en el béisbol nipón. Y que actualmente es agente libre y que está en busca, abierto ofertas tanto en el mercado asiático como en el mercado norteamericano. El año pasado estuvo en el béisbol organizado con el equipo de los Reales de Kansas City, clasificación triple A. También jugó Liga Independiente con el equipo de Long Island. Foul, batallando esta oportunidad ofensiva, 2-2 el conteo para Deyne. Y Braden Webb sigue trabajando y empleándose al máximo ante el equipo de los gigantes, que busca recortar la ventaja de 3 carreras que la yeguita impuesto acá en el Clemente. Los jardineros del equipo de Caguas en el central, Pedro León jugando cargado hacia el bosque derecho. Se prepara Braden Webb. El lanzamiento, swing grande, a tomar café a Deyne. Ponche enorme del norteamericano. Cae el segundo out de la entrada. Y nuevamente Braden Webb se crece en un momento complicadísimo para el equipo de los Criollos de Caguas. Lo hizo en la primera entrada, precisamente ante a Deyne Chavarría con bases llenas. Ahora con corredores en las esquinas, vuelve a decir no, no y no. Y ahora viene a consumir turno Gaby Cancel, que en su primer turno, también con bases llenas y un hombre retirado, levantó una palomita a las manos de Bimael Machín allá en la primera base. De Manatí, Puerto Rico, Gaby Cancel.
Primera pelota mala. Hay corredores en las esquinas. Gaby Canseca fue escogido en el sorteo de novato 2015 por el equipo de los Reales de Kansas City en la séptima ronda. Egresado de la Escuela Superior Padre Aníbal Reyes Pérez, de allá del municipio de Atillo. Afuera, segunda pelota mala, dos y nada el conteo para Gaby Cancel. Que allí cerquita de Atillo, recientemente tuvimos, nos envió un saludo Noel Cueva en las redes de una de nuestras transmisiones. Eso fue en el séptimo choque de la serie semifinal entre Ponce y Carolina. Y en Camuy. Se prepara Brad de Webb, corredor en la esquina, ahí dos out. Carolina busca la primera. Foul. Dos bolas, un strike para Cancel. Que comenzó muy bien esta serie, la serie regular. Sin embargo, cayó en un bache, fue calentando poco a poco y ha llegado a su punto en esta postemporada. Al punto que hoy es el quinto bate del equipo de Carolina. Sí, y en la semifinal conectó un doble, empujó carrera también para la causa del gigante. Fueron cinco los indiscutibles de Gaby. Se prepara Webb. Foul. Dos y dos el conteo para Gabriel Cancel, que se inició en el béisbol invernal con el equipo de los Cangrejeros de Santurce en la temporada 2016-2017. Estuvo con Santurce hasta el año pasado, cuando fue canjeado precisamente a este equipo de los Gigantes de Carolina. Tiene conteo parejo, dos bolas, dos strikes. Se prepara Webb. El lanzamiento, hay un rolling, lo atrapa Cox. A segunda, cae el tercer out de la entrada. Se han jugado tres completas. La pizarra Brava Lubricant te indica que la yeguita galopa al frente. Tres carreras por cero. Teléfono 5G me salió gratis. ¿Y el tuyo? ¡Claro que no! Allá te dan mucho bla, bla, bla y no te puedes llevar un teléfono 5G gratis con el mejor prepago 5G ilimitado. Ponte pa' tu número. Visita una tienda Metro hoy. Yo quiero un pueblo con fuerza que esté bien cuidado, lleno de energía. Que más humano al cuidarte tu salud. Lleno de vida, yo quiero un febrero. FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers por Guapa Deportes. Vamos para el cuarto episodio. 3-0 dominan los Criollos de Cagua sobre los Gigantes de Carolina. Tercer choque de esta serie final, empate a una victoria por bando. Javier, el equipo de los Gigantes ha desperdiciado dos oportunidades grandes. En la primera entrada dejaron tres en circulación, dos de ellos naturalmente, segunda y en tercera en posición de anotar. Y ahora dejaron corredores en tercera, así que son tres los corredores que el equipo de Carolina ha dejado en posición de anotar y en total son cinco los Gigantes que se han quedado esperando remolque. José, voy a sumar una trivia. Aquí hay muchos fanáticos del equipo de los Criollos de Caguas que están al pendiente en las redes sociales. Yo quiero saber si realmente son fanáticos a muerte de la yeguita. Y la pregunta va a ser la siguiente. ¿Quién fue el último líder de cuadrangulares
del equipo de Caguas en una temporada en conectar sobre 10 vuelas cerca, José. Ahí está la recta, le zumbé la recta. No, quién fue el último líder de cuadrangulares de la liga en uniforme de los Criollos de Caguas. ¿Quién fue el último en hacerlo, pero con 10 vuelas cercas o más? ¿Le puedo dar un la? No les puede dar un la, porque los vamos a poner a prueba. Y ahorita vamos a poner a prueba a los fanáticos de los Gigantes de Carolina. Es posible que esté viendo este partido. Yo estoy seguro que está viendo este partido. ¿Desde dónde? Es que no se nos pierde. Es que si le dices desde el estado que está. Oh, no, yo creo que está aquí, okay, en Puerto Rico. Pero que muy pronto, en marzo, va a estar por allá en la costa del este de los Estados Unidos. Pero tú pediste que, okay, no se dieran las, Javier. Cae el primer out de la entrada. Así que retiran a Dwight Smith Jr. Y que Martínez retirando la primera oportunidad de los Criollos de Caguas en esta parte alta del cuarto episodio. Mira que mucho terreno recorre a Dani Chavarri. Y el capítulo anterior, Braden Webb lo cerró con 66 lanzamientos. La mitad de esos lanzamientos fueron strike. Afuera, primera pelota mala para Christian Cox. Y aprovechemos para enviarle un saludo a Eddie Figueroa, que partido tras partido está pegadito a esta transmisión, siempre atento a las incidencias del juego, y es una de las piezas claves que contribuyen a que este espectáculo pueda llegarle a usted en sus hogares. Dos bolas sin strike, el conteo para Christian Cox. Hay un rodado nuevamente para Dani. A la inicial, que mucho firdea el cubano, cae el segundo out de la entrada. Así que de inmediato el equipo de los Gigantes de Carolina retiran dos bateadores criollos, limitando las posibilidades de que la yeguita siga ampliando ventaja. Marcaron tres en la entrada anterior, las últimas dos producto de un doblete del bate de Juan Centeno, que ya en dos ocasiones, ayer y hoy, haciéndose sentir con el madero y haciéndolo muy bien hoy detrás del plato. Y ahora consumiendo turno Giancarlo Cintrón. ¿Qué ha hecho Giancarlo en el partido, José? Giancarlo de uno nada hasta el momento, un elevado allá al bosque derecho. Conteo parejo, una bola, un strike para Giancarlo Cintrón. La defensa del equipo de los Gigantes jugando todo el mundo cómodo en el diamante. Contra el suelo. Dos bolas, un strike, el conteo para Giancarlo. Pedro León aguarda en el círculo de espera. Oiga, usted mencionó, Javier, 10 cuadrangulares o más. Y han pasado unos cuantos añitos desde que el último bateador llegó a esa cifra en la liga. Fue Anthony García en la temporada del 2014-2015 con Carolina. Sacudió 10 bambinazos. Afuera, tercera pelota mala, 3 y 1 el conteo para Giancarlo Cintrón. Se prepara Richard Martínez. Hay un batazo al bosque izquierdo que se abre de fa, un foul largo. Conteo al límite, 3 bolas, 2 strikes para Giancarlo Cintrón. Se fue un poco al frente en ese swing Giancarlo, leyendo muy bien el envío al plato de Martínez, que había llegado a este partido sin permitir carreras. Le tocó una tarea grande, relevar con bases repletas. Cuarta pelota mala, boleto gratis para Giancarlo Cintrón, hace la inicial. Como decíamos, Martín entró con las bases llenas. Juan Centeno, prácticamente por poquito, limpia las almohadillas con un doblete. Y ahora la yeguita, una entrada más con corredores en circulación, o con corredor llegando a la primera base. Consumiendo turno el cubano Pedro León. Se prepara Martínez. Bola. Lo primero que le sirven a Pedro León. En su primer turno, un elevado a las manos de Delvin Pérez en la segunda base. Luego negoció boleto gratis y fue el primer criollo que pisó el plato. En primera está corriendo Giancarlo Cintrón. Se prepara Martínez. Bola, segunda pelota mala, conteo bateador para el cubano, 2 bolas, 0 strike.
aguarda en el círculo de espera Bimael Machín. Se vira primera, llega a tiempo. Oye, Javier, y Pedro León viene de una semifinal grande. Fueron varias las carreras que empujó. El primer bate de este equipo de Caguas. 3 carreras remolcadas, 1 cuadrangular, 2 dobles. Figura importante de esta alineación. Hay un elevado que lo está buscando en territorio de foul. Gaby Cancel sin problemas. Cae el tercer out de la entrada. Se va a la parte alta del cuarto sin carreras para Caguas. Luego de 3.5, los criollos dominan 3-0. Si buscas el auto perfecto para ti, aquí hasta solicitas, encuentra tu auto en un solo lugar. Compara, escoge y solicita en popularautopr.com. Esto es Wagyu, una carne perfecta para hacer hamburgers. Y está en oferta como nunca antes. Pide el Wagyu Burger Deluxe en combo por solo $6.99. ¡Sí! Por solo $6.99. Arby's, we have the meat. Pero sal de esa computadora, muchacho. A mí no me moleste que estoy conectado con el internet de Osney, yo ando ilimitado. Conectado en el cuarto, en la sala, en la cocina, conectado en el baño y conectado en la piscina. Vacilándole en el live, talqueando todas las redes, tengo internet para rato y eso es lo que me mueve. Los boricuas nos conectamos en casa con la red más veloz y estable de la isla. Únete al flow ilimitado de Osney con hasta 100 megas e instalación gratis. Toda, toda que yo estoy. A mí no me moleste que estoy conectado con el internet de Osney, yo ando ilimitado. Martes a las 7. La lucha por el campeonato está ardiente. 2 grandes franquicias buscan coronarse. Gigantes versus Criollos. Martes a las 7. En vivo. Solo por Guapa Deportes. El Preolímpico Femenino de Baloncesto por Guapa Deportes. Vamos para la parte baja del cuarto episodio. El norteamericano Brady Webb ha apretado. ¿Y de qué manera, José? Luego de otorgar 3 boletos gratis de manera consecutiva en el primer inning, retira a los 3 siguientes bateadores, cerrando en 0 ese primer capítulo. Y los siguientes 2 también lo ha hecho así. ¿Sí? Cerrando en 0, dando bonitas al momento Brady Webb. Y son 67 los envíos al plato para Brady Webb, que esta es la primera ocasión en uniforme de los criollos de Caguas, Javier, que llega a la cuarta entrada. Bateando Félix Steven, swing grande, 1-1 el conteo para el cubano. Recordamos que Brady, a pesar de haber tenido muy buenas campañas con el equipo de los Indios de Mayagüez los pasados años, con el equipo de Caguas le ha hecho un poco complicado mantenerse en la zona del strike. Hoy comenzó el juego así, pero hizo los ajustes pertinentes y ahora buscando completar este cuarto episodio. Otro swing grande, los retó Webb. Una bola, 2 strikes para el orgullo de La Habana, Cuba. Y en el caso de Stevens, que completó la semifinal con un promedio de 3.45, no ha podido encontrarse en esta serie final. Se prepara Webb. Picheo rompiente, lo burló, le gustó, le tiró y se ponchó. A tomar café Félix Stevens. Cae el primer out de la entrada. Ha podido hacer los ajustes necesarios Stevens para poder chocar la pelota con efectividad. Llegó este partido con 6 turnos sin indiscutibles. No ha podido llegar a base en la serie final. Y ya, este es su quinto ponche en la serie final. Y ahora viene a consumir turno Alexis Pantoja. Hay un batazo fácil para Giancarlo Cintrón por la 43. Cae el segundo out de la entrada. Y ahora sale de oro Brady Webb, porque no tuvo que emplearse prácticamente un solo lanzamiento y dominó a Pantoja. Oye, y la abrió con curva Alexis Pantoja. Sí. Le repitió el picheo que le tiró a Félix Steven para ponchar. Así que 5 lanzamientos en esta parte baja de la cuarta entrada han sido suficientes para que Webb
retire a los primeros dos bateadores del equipo de Carolina. Dos bateadores peligrosos. Ahora a medirse ante el juvenil Edric Félix, que fue retirado con elevado al bosque izquierdo en su primera oportunidad. Adentro, un poquitito adentro. Primera pelota mala para Edric Félix. Félix llegó a este partido con 5 turnos oficiales, 2 indiscutibles, que los dio ayer, allá en Caguas, y anotando una carrera. Strike el primero, 1-1 el conteo para Edric Félix. Son 73 los envíos al plato para Braden Webb. Se prepara Webb. Pellizcando la esquinita. Una bola, 12 strikes el conteo para Edric Félix. A ver, ya me contestaron la trivia que usted lanzó. Sí, que pero es que la contestó, sabe un montón de béisbol. Sí, no vale. Lo vamos a descalificar, Javier. Se mantiene con vida Edric Félix. Una bola, 12 strikes. Por ahí me comentaron Alexis Río y Alexis Río no es. ¿Qué? ¿De uno nada? ¿Quién fue? Uno de los fanáticos que ya muy pronto te voy a decir el nombre. Se prepara Webb. Contra el suelo. 2-2 el conteo para Edric Félix. Que ha sido refugio esa curva para el norteamericano, que inició tratando de apostar esos lanzamientos de velocidad, esa recta. Y a lo largo de toda su participación con Cagua ha estado bastante descontrolada. El lanzamiento a tomar café, Félix Ferreito. Unos pasitos de salsa se tiró. Braden Webb cae. El tercer out de la entrada. Se han jugado 4 completas. La pizarra Brava Lubricant te dice que la yeguita galopa al frente. 3-0. Oye, pero para los especialistas no necesitas referido. Si con Platino Selecto de Triple S Advantage, no hace falta. Elige visitar tus especialistas sin referidos, junto con beneficios y ahorros para cuidar tu salud. Elige Triple S Advantage. En Caridad y Farmamax hemos unido nuestras 24 tiendas para traerle a Puerto Rico una alternativa real, con precios que se ajustan a tu bolsillo y un servicio familiar que nos distingue. Somos Farmamax y Farmacia Caridad. Juntos, la cadena local de farmacias, la cadena de los puertorriqueños. Del 12 al 23 de enero, llegamos a la recta final. Luego de unas semifinales reñidas, empezaron 6 y quedan 2. Disfruta de la batalla por el campeonato en las finales de la Liga Roberto Clemente, en vivo. Del 1 al 9 de febrero, la Serie del Caribe 2024, desde Miami. Y los nuestros van a estar ahí, en exclusiva por Guapa Deportes. Martes a las 7. La lucha por el campeonato está ardiente. Dos grandes franquicias buscan coronarse. Gigantes versus Criollos, martes a las 7, en vivo, solo por Guapa Deportes. El preolímpico femenino de baloncesto, por Guapa Deportes. Vamos para el quinto episodio. Ya conectó indiscutible el equipo de Carolina. Solamente uno. Todos ha conectado Cagua suficiente para marcar 3 carreras. Sí, y es indiscutible, fue Jaycee Ezcarra. Fácil para Delvin. Aprima el picheo. Carolina retira a Abimael Machín. De inmediato un solo lanzamiento. Y sigue ahí en buena ruta. De vista del equipo de los Gigantes de Carolina, Martínez. Entró en un momento complicado a relevar Eduardo Rivera, que dejó las bases repletas, y luego Juan Centeno conectó un doblete que trajo 2 al plato. Y eso extendió la ventaja que inicialmente tenía el equipo de Caguas. Arriba, primera pelota mala para Nelson Velázquez. Martínez ya lanzado por espacio de 1 1/3, que con oportunidad de retirar ahora el slugger, Javier. Y hay un elevado de 4,527 pies. Lo reclama Gaby Cancel. Cae el segundo out de la entrada.
se le fue completamente por debajo esa pelota, la peló Javier Nelson Velázquez, que con un lanzamiento similar en el primer choque de esta serie conectó un cuadrangular por toda la línea del derecho. Así que con dos outs viene a consumir turno ahora Dani Ortiz. No sé, estoy buscando aquí en las redes sociales a ver si me han contestado la trivia, y por el momento no he visto respuesta. Que la trivia era, ¿cuál bateador del equipo de Caguas había... ¿Quién fue el último? El último que conectó 10 cuadrangulares o más en uniforme de Caguas. Que fue, no, la trivia es, José, para ser claro con los fanáticos del club de Caguas, de los Gigantes de Carolina y todos los fanáticos del béisbol puertorriqueño. ¿Quién fue el último líder de cuadrangulares en la liga en uniforme criollo con 10 cuadrangulares o más? Okay. Cayó el tercer out de la entrada. 1, 2 y 3, retira Martínez. Se va a la parte alta del quinto sin carreras para Caguas. Luego de 4 y media, Caguas al frente, 3 carreras por 0. Saborea lo que te encanta en McDonald's. Lleva tu McCombo grande de 10 McNuggets por 4.10 centavos, solo por la app. McDonald's ofertas y delivery. Para pa pa pa, me encanta. Autos Vega Ford, 58 años contigo. En Autos Vega te ofrecemos el mejor servicio y calidad en vehículos Ford. Encuentra tu pickup resistente como la F-150 o la completamente nueva Ford Maverick, la versátil Explorer, la emocionante Bronco y Bronco Sport o la potente Ranger. Comunícate al 787-333-0667. Visítanos en la avenida Kennedy de San Juan y descubre por qué somos tu mejor opción. El Ford que buscas en Autos Vega lo tenemos. Esta semana, no te despegues de Guapa Deportes. Dos grandes novenas chocan en el cuarto partido de la final. Gigantes versus Criollos, martes a las 7. El campeonato está al alcance. Dos franquicias se enfrentan. Criollos versus Gigantes, miércoles a las 7. El análisis deportivo más completo está en La Línea Deportiva Triple S, jueves a las 6. En espera de la Serie del Caribe en febrero, por Guapa Deportes. Mira eso, las familias puertorriqueñas presentes acá. No importa la edad, ahí está el alcalde del municipio de Carolina. No importa la edad, José, uno puede venir al parque y disfrutar en familia. Así es, Javier, esa es una sentencia. Este es un ambiente familiar. Hay un batazo al bosque derecho, atrás Nelson Velázquez en territorio de foul. Captura el primer out de la entrada. Y ahí Delvin tratando de sorprender a Braden Webb, que abrió esta entrada con 77 envíos al plato, 41 de ellos en la zona de strike. Y Braden sigue dominando los bates gigantes, a pesar de que la tropa trata de sorprender sin analizar mucho lo que le va a servir el norteamericano. Y gran jugada de Nelson. José, y ya nos contestaron la trivia. Ya nos contestaron la trivia. Por acá nos contesta Nati Torres, nos dice Alex Cora también, nos comenta Alex Torres, nos comenta Yamil Pagán, que fue Alex Cora, y en efecto, Alex Cora fue el último líder de cuadrangulares en el uniforme de Caguas en conectar 10 o más cuadrangulares, conectó 10. Eso es exactamente. Así. Eso fue en el 2000, Javier, la temporada del 2000-2001. 1-1 el conteo para Brian Torres. Aguarda en el círculo de espera Jonathan Rodríguez. Hasta el momento, Brian Torres, de uno nada, negoció boleto en su primera oportunidad y luego un ponche en la tercera entrada. Brian, que fue escogido como el premio Cheo Cruz, es el MVP de esta temporada 2023-2024. Y en el caso de Eduardo Guzmán, dirigente de Carolina, dirigente del año por segundo año consecutivo. Y Javier, mencionas el premio José Cheo Cruz.
En el caso del premio de dirigente del año, lleva el nombre de Maco Olivera, que este año inició la campaña con los Indios de Mayagüez. Oye, que curiosamente, era candidato para ganar su propio premio, porque estuvo dirigiendo al equipo de los Indios. Sí, sí. También estuvo el premio Luis Canena Márquez al novato del año, que se lo llevó Sammy Hernández, de los Leones de Ponce. ¡Qué año el de Sammy! Y fue una contienda cerrada, porque también estaba Eduardo Rivera como uno de los candidatos y estaba Edric Félix. Eduardo Rivera, del equipo de los Cangrejeros de Santurce, y en el caso de Edric, que hizo gran trabajo por mucho tiempo defendiendo la antesala por la tropa gigante. El MVP para ese que está en pantalla, Brian Torres. ¡Wow! Contó al límite, tres bolas, 12 strikes para Brian. Es que Brian no fue escogido en el sorteo de novato. Él firmó como agente libre y él tuvo que ir a la República Dominicana. 3 años, Javier. Con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Perteneció a esa organización hasta el 2019. Fue dejado en libertad en el 2021. Firmó con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Fue dejado en libertad. No se quitó y recientemente firmó contrato de Liga Menor con los Cardenales de San Luis. Un ejemplo de perseverancia, de querer es poder. Con una gran entidad de trabajo, el talento está, es cuestión de ejecutar, y así lo ha hecho Brian Torres. Y acaba de negociar boleto gratis ante los envíos del norteamericano Braden Webb. Es el primer boleto que concede Webb luego de que envasara en la tercera entrada Jonathan Rodríguez. Fue la cuarta base por bolas, luego de abrir este partido con 3 de manera consecutiva. Así que en total, hasta el momento son 5 los boletos gratis que ha otorgado el norteamericano. Ahora viene Jonathan, el mete palos a las letras. Primer strike para Jonathan. Él dice que no, que estaba por encima de las letras. Mira, entre Brava y Arvis, ahí estaba ese picheo, dijo Jonathan. Y para Jonathan, 2 bases por bolas en este choque, con oportunidad ahora de sumar la amenaza del equipo de los Gigantes de Carolina. Segunda pelota, primera pelota mala. 1-1 el conteo para Jonathan Rodríguez. La defensa del equipo de Caguas, jugando con comodidad, el pulpo en tercera, casi al límite del diamante, hace lo propio allá en el campo corto Cristian Cos y Giancarlo Cintrón pegadito a la segunda base. Se prepara Webb. Pellizcando la esquinita y Jonathan dice, pero es que ese picho estaba afuera. 1-2, el conteo para Jonathan. Mira, ahí está Francisco Vélez, también contestaba la trivia, Alex Cora. Reinaldo también nos decía Alex Cora. Hoy dirigente de los Medias Rojas de Boston. Y un criollo de corazón. De pura sed. Se prepara Braden Webb. Picheo rompiendo, arriba, 2-2 el conteo para Jonathan. Braden Webb tratando de completar esta quinta entrada y buscando asegurar esa victoria, o por lo menos de manera preliminar, la posibilidad de salir por la puerta ancha en este tercer choque de la serie final. Tiene que completar la quinta para tratar de jugar con esa posibilidad. Se prepara Webb, 2-2 el conteo para Jonathan. Sale el corredor, la segunda base robada para Brian Torres. Carolina coloca corredor en segunda y está bateando el mete palo. Javier, Brian Torres en la regular fue el líder en bases robadas. Se estafó 13 almohadillas. En robadas y en anotadas. Y que aquí haciendo o retomando las cosas donde mismo las dejó Brian Torres, que también se estafó 2 bases en la fase semifinal. Swing grande a tomar café, Jonathan. Cae el segundo out de la entrada. Y este turno duele para la causa gigante. Era un turno grande para Jonathan. Él está consciente de eso. El equipo de los Gigantes de Carolina habían dejado 5 corredores en circulación. Y han sido 3 los que se han quedado esperando remolque en posición de anotar. Brian Torres representa el cuarto. Así que el equipo de los Gigantes debe aprovechar este tipo de situación, porque sin duda no se puede dar el lujo de que sigan quedándose los muchachos esperando remolque en las almohadillas. Y ahora viene a consumir turno J.C. Escarra.
Carolina busca marcar la primera del partido. Afuera. Primera pelota mala para JC Ezcarra. Que el indiscutible que dio el equipo de los Gigantes lo dio precisamente JC Ezcarra, el cubano, que lo ha estado haciendo muy bien detrás del plato y también con el madero. Ahora con chance de traer al plato la primera para los Gigantes. Oye, y por momento ha confrontado problemas con esa curva, Braden Webb. Pero cuando cae José, cuando está cerca de la zona, y no curioso, se puede batear. Es curioso porque al inicio del juego era la recta la que estaba dando dolores de cabeza. La curva se convirtió en ese balance para Braden Webb. Y ahora le está dando problemas la curva. Aguarda en el círculo de espera Dayne Echavarría, campo corto. El equipo Gigante. En segunda está corriendo Brian Torres. Se prepara Webb. Bola. Segunda pelota mala, dos bolas sin estrella. El conteo para JC Ezcarra. Y ahora con oportunidad de subir en esa organización de los Yankees de Nueva York, que lo adquirieron recientemente con un contrato de liga menor. Y le extendieron invitación a los campos primaverales. Así que es un lujo contar, ¿verdad?, en el caso de los Gigantes de Carolina, con un jugador que va a estar dando el máximo, con miras también a poder participar en la Serie del Caribe. Y Ezcarra, que estuvo participando en el béisbol mexicano esta temporada. Afuera. Tres y nada el conteo para el cubano JC Ezcarra. Con el equipo de Unión Laguna. Organización que también adquirió los servicios de José Cheo Molina en calidad de dirigente. Y en la Liga del Pacífico también estuvo participando JC Ezcarra. Se prepara Braden Webb. Abajo, cuarta pelota mala, boleto gratis para Ezcarra. Carolina coloca corredor en segunda y en primera. Y en la segunda base por bola que otorga Braden Webb en esta quinta entrada. Lo hizo con Brian Torres. Torres estafó la segunda almohadilla. Ahora Webb coloca en la primera a Ezcarra. Y vendrá a batear a Dayne Echavarría, que se ha ponchado en dos ocasiones, las dos con corredor en posición de anotar. Que va a tratar de evitar una sobredosis de cafeína. Lleva dos ponchas a Dayne Echavarría. Y está saliendo Yadier Molina. Y esto luce que podría ser todo para Braden Webb. Ahí sale Yadier. Está hablando con Webb. Carolina tiene corredor en segunda y en primera. Está tertuleando Yadier con Braden. Ya lo convence, le pide la bola. Habrá nuevo lanzador. A lo que se prepara, nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más. Cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio difícil, Zacató de Crystal Products te da los resultados que tú quieres. Con Zacató puedes limpiar piezas de motor, herramientas, muebles, pisos, estufa y ollas de cocinar. Ah, y el barbecue te lo deja limpiecito. No te compliques más cuando se trata de limpieza profunda. A la grasa dile bye bye y el sucio difícil sácalo con Zacató. Llegó la McNugget manía a McDonald's. Pide ahora esta super oferta exclusiva de la app McDonald's Ofertas y Delivery y llévate el McCombo grande de 10 McNuggets por solo 4.10 centavos. ¡Me encanta! Venga, San Francisco. ¿Cómo puedo sentirme más tranquila con mi plan? Tengo buenas noticias para ti. Con el plan Humana Gold Plus Platino cuentas con una reducción en la prima de la parte B de Medicare de $164.90 mensuales. El plan que me quiere es el plan que yo quiero. ¿Qué hace el servicio secreto en Toyota San Sebastián? De seguro está comprando un Toyota, porque en Toyota San Sebastián nuestro servicio no es secreto. Toyota San Sebastián te presenta todo el inventario y sus precios. Te explica bien cada función del vehículo y te lleva a través de todas las facilidades. Visítanos hoy y conoce nuestro secreto, que se llama buen servicio. Toyota San Sebastián, 331-0814.
Bueno, y hay un lanzador por el lado del equipo de los Criollos de Caguas. Se trata de Ricardo Vélez. Ricardo Vélez, que ya vio acción en esta serie final, en un partido, entrada y dos tercios. No le dieron hit tampoco, carrera, y ponchó a tres, Javier. En el caso de Braden Webb, se fue con 96 lanzamientos, 49 de ellos en la zona del strike. Durante cuatro entradas y dos tercios, no le anotaron carreras apenas. Le conectaron un indiscutible, estuvo un poquito divorciado de la zona del strike en la primera entrada. Otorgó tres boletos gratis, en total otorgó seis. No puede cargar con la victoria porque no completa las cinco entradas reglamentarias. Se quedó a un solo out, hay dos fuera. Y nuevamente Caguas con corredor en posición de anotar y a Deyni Echevarría con su tercera oportunidad de traer carreras al plato. Esta noche no las ha tenido todas consigo, dos ponches importantes. Evitando sobredosis de cafeína, Deyni Echevarría. Se prepara Ricardo Vélez, afuera. Primera pelota mala, conteo parejo, una bola, un strike. Deyni Echevarría, que cuando dialogábamos con él sobre el éxito de este equipo de Carolina, destacó que desde el día uno que llegó a la organización de los Gigantes, se convirtió en un integrante más de lo que él y otros jugadores describen como una gran familia. Se prepara Ricardo Vélez. En segunda, Brian. En primera, JC Escarra. Afuera, no pellizcando la esquinita, la pellizco. Una bola, dos strikes. Y mira eso, Javier. Esos son los rostros que llenan a uno de esperanza. Sin lugar a dudas, José. Sin lugar a dudas. Una bola, dos strikes. El conteo para Deyni. Se prepara Ricardo Vélez. Aguarda en el círculo de espera Gaby Cancel. El lanzamiento, swing grande, a tomar café el tercero, que se toma Deyni, sobredosis de cafeína. Cae el tercer out de la entrada. Se han jugado cinco completas, Caguas al frente, tres carreras por cero. Las goteras te sacan por el techo. Sella tu techo con Rimmer Roofing. Obtén garantía de por vida con Garner. Financiamiento flexible y cero de pronto sin impacto a crédito con Sunova. Desde solo $75 al mes. Confía en nuestro equipo profesional certificado en sellados de techo. Confía en los expertos de Rimmer Roofing. Un distribuidor platino de Sunova. Agenda tu consulta gratis hoy. Oye, estoy echando el ojito al doncito, ¿sabes? Claro, ¿sabes qué? Si me saca a bailar, lo elijo. Elige Triple S Advantage, el plan que cuida la salud de tus ojos. Tienes examen de la vista y dinero para monturas o lentes de contacto cada año. Elige Triple S Advantage. Llegó la hora de pasar al próximo nivel. Échale un toque de la nueva Mike's Hot Honey a tu pizza favorita de Marcos y hazla super mega ultra rica. Una combinación de sabor perfecta. Pídela por tiempo limitado en Marcos Pizza. Los pizza lovers saben. El auto que tanto te gusta está a un solo clic. Encuentra tu auto en un solo lugar. Compara, escoge y solicita en popularautopr.com. Del 1 al 9 de febrero, la Serie del Caribe 2024 desde Miami. Y los nuestros van a estar ahí, en exclusiva por Guapa Deportes. FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers por Guapa Deportes. Si aquí hay un ambientazo, tú puedes estar aquí disfrutando de los juegos. Javier, pero esto es una serie, un máximo de 9 juegos. La tienes gente, otra oportunidad. Tiene varias, oportunidades. Si usted se quedó en casa, organice a la familia, a las amistades, póngase de acuerdo y llegue al Solán en el próximo compromiso. ¿Qué, cuándo es, Javier? El martes. Mañana no hay partido. Y si no puede llegarle al Solán, regresa el miércoles aquí, al Clemente. Hay un rodado, lo atrapa a Deyni. A primera cae el primer out de la entrada. Y ese fue Manuel Rivera, que
en este partido llegó arrastrando una productividad grande del día de ayer, pero ha retirado de inmediato por el equipo de los Gigantes de Carolina, que sigue con Martínez en la loma. Martínez, que entró en labor de relevo en sustitución de el abridor de este equipo carolinense, Eduardo Rivera. Se prepara Richard Martínez por la comida, primer strike para Juan Centeno. Con dos entradas y dos tercios las que ha trabajado Richard Martínez esta noche. Un boleto gratis, un indiscutible. Dedicando la esquinita contra la cuerda, Juan Centeno, cero bola, dos strikes. Pero Centeno lo que necesita es uno, José, un picheo. Un picheo, Javier, y un Juan Centeno que le dieron la oportunidad ayer, sacó el bate, produjo carreras para Caguas. Hoy le dan la encomienda de iniciar detrás del plato y hace lo propio. Quedó retratadito, sin hacerle swing, a tomar café Centeno. Cae el segundo out de la entrada. Y el equipo de Caguas no puede confiarse de esas tres carreras que le dan la ventaja hasta el momento. Richard Martínez viene de retirar 1, 2 y 3 en la pasada entrada y va por la misma ruta. Ahí estaba el piché. No le quedó de otra, Juan Centeno. Una pincelada. Hay un rodado, lo ataca Delvin sin problemas. Cae el tercer out de la entrada. Entrada rapidita para Richard Martínez. Se han jugado 5 y media. La yeguita galopa al frente. 3-0. Este teléfono 5G me salió gratis. ¿Y el tuyo? ¡Claro que no! Allá te dan mucho bla, bla, bla y no te puedes llevar un teléfono 5G gratis con el mejor prepago 5G ilimitado. Ponte pa' tu número. Visita una tienda Metro hoy. PH Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. Saborea lo que te encanta en McDonald's. Lleva tu McCombo grande de 10 McNuggets por 4.10 centavos, solo por la app. McDonald's, ofertas y delivery. Para pa, me encanta. Sí, venimos a ver la nueva Ford Bronco. Claro que sí, tu mamá y tú pueden pasar por acá. Jovencito. Yo soy su abuela. Abuela, pero usted se ve bien joven. Y como le gusta el chinchorreo. Definitivamente está mi guagua. ¿Qué tú crees, abuela? ¡Abuela! ¡Abuela! Mayagüez Ford, único dealer en Puerto Rico con una pista de pruebas de manejo off-road. Mayagüez Ford, 919-0303. En febrero, Preolímpico Femenino de Baloncesto por Guapa Deportes. Mira eso, José. Todo el mundo está gozando acá en el estadio Roberto Clemente Walker, y eso la mayoría son fanáticos del equipo de Carolina, y aunque Carolina está abajo, se pasa bien acá, José. Sí, es que aquí, Javier, lo importante es que lo que se está viviendo es un banquete beisbolero. Aquí lo que predomina es la cultura del béisbol, y al final del día, ganen los Gigantes, gane Cagua, todos nos vamos a unir porque vamos pronto para la Serie del Caribe. ¿Usted va para allá? Usted va. Y hay que ver si es Caguas o es Carolina el que va a representar a Puerto Rico. Usted sabe que Caguas y Santurce son los dos equipos de Puerto Rico con más campeonatos en la Serie del Caribe. Tú sabes cómo están las cosas. Allá en Venezuela, los Tiburones de La Guaira se mantienen, han sido los líderes. También en México, la cosa luce interesante, que por ahí está el equipo de Mexicali. Ah, Hermosillo. Está lanzando Ricardo Vélez. Se está midiendo ante Gabriel Cancel. Y el cuadro del equipo de los Criollos de Caguas al límite del diamante.
empezando por el Pulpo, está jugando atrás en la tercera base. Cristian Cosa en el campo corto, Giancarlo Cintrón en segunda, Machín en primera. Conteo parejo. Mira quién está ahí, está el gran Félix. Leyenda del fotoperiodismo puertorriqueño. Gente buena, Javier, gente buena que llega aquí a dar el máximo y a contribuir para que este espectáculo llegue a los hogares puertorriqueños. Foul. 2-2 el conteo para Gaby Cancel. Y hoy Carolina no ha bateado, apenas un indiscutible en todo el partido. Producto del bate de JC Ezcarra. Eso ocurrió en la tercera entrada, Javier. Y Gaby Cancel hasta el momento un elevado a las manos de Machín y luego fue retirado por la vía 64. Y la fanaticada metiéndose en juego poco a poco, José. Sí, los gigantes no se quitan, Javier. Aquí, oye, en Carolina, la gente hasta el final. Y entre las entradas, el playlist de música. Oh. ¡Wow! De primera. A tomar café, Gaby Cancel. Cae el primer out de la entrada. Y el segundo de manera consecutiva que otorga Ricardo Vélez, que vino por la goma, retirando en esa entrada anterior a Denny Echevarría, que se ponchó por tercera ocasión consecutiva con corredores en posición de anotar. No pudo Gaby Cancel. Viene a consumir turno el cubano Félix Stevens. Primera pelota mala para el siempre peligroso Félix Stevens, que no ha tenido todas consigo en esta serie final. Buscando su primer indiscutible de la serie, Félix Steven, un elevado al bosque izquierdo, luego se tomó un cafecito expreso. Picheo rompiente cayendo en la zona del strike. 1-1 el conteo para Félix Stevens. Pero a pesar de que el bateo de Carolina no se ve reflejado en la pizarra, porque solo han conectado un indiscutible, han tenido oportunidades considerables, Javier. Afuera. Segunda pelota mala, dos bolas, un strike para Félix Stevens, natural de La Habana, Cuba. Ofensiva de Carolina no pudo responder con bases llenas en la primera, no pudo responder con dos en base en la tercera base y en la quinta tampoco con dos en base. Swing grande, segundo strike para Stevens, 2-2 el conteo. Y esos swings grandes le han costado a lo largo de toda la serie final, buscando un batazo kilométrico. Quizás debería comenzar a considerar acortarlo un poco, Félix Stevens. Se prepara Ricardo, afuera, se va por la vía del ponche, Félix Stevens, cae el segundo out de la entrada, relevo magistral, titánico de Ricardo Vélez. Retira tres bateadores al hilo por la vía del ponche, José. Y es el tercero de manera consecutiva para el relevista del equipo de los Criollos de Cagua, que durante la fase regular fue puro veneno para los bateadores en esta liga. Luego en la semifinal tuvo algunas complicaciones, pero enderezó una vez arrancó esta serie final y ha sido puro dominio viniendo del bullpen cagüeño. Primera pelota mala para Alexis Pantoja. Ahora mismo allá en México, Javier, se está jugando la fase semifinal. Mexicali, como te mencionaba, el equipo de Hermosillo, están jugando una de las series. El equipo de Hermosillo domina 2-0. También está Culiacán y Mazatlán. Y esos cuatro equipos, entre ellos, posible rival para la Serie del Caribe. Se prepara Ricardo Vélez, jugando al frente del pulpo en la tercera almohadilla. Adentro. Y allá, parece que una tertulia. Y es que ayer, José, recordamos muy bien, cuando hubo el pelotazo a Yonewi Fargas. Y va a haber una tertulia precisamente por eso, Javier, buscando bajar los niveles de las emociones. Ayer hubo un pelotazo a Yonewi Fargas. Recordamos que Fargas se robó la segunda, se robó la tercera almohadilla. Y cuando dan el pelotazo salió Yadiel Molina para proteger el año, Yonewi Fargas y demás. Y una tertulia entre Alexis Pantoja y Yadiel Molina. Sí, Javier, y es parte de la calentura de juego. Pero no pasó a mayor. O sea, estos son panas, Javier. Y sí, todos quieren ganar. Muchos son compañeros de mucho tiempo. Todos juegan este béisbol de corazón. Así que
cuando tú estás dando el máximo, estás compitiendo, a veces el exceso de pimienta se apodera de las energías y de las emociones, pero al final del día lo que predomina es la sana competencia. Dos bolas sin estrella, el conteo para Alexis Pantoja, se prepara Ricardo Vélez. Picheo rompiente cayendo en la zona del strike. Dos bolas, un strike para Alexis Pantoja. Lanzamiento, foul. 2-2 el conteo para Pantoja. Y oye, mencionaba a Jonenwi Fargas. Qué gran trabajo realizó Fargas ayer. Magistral. Le dio bien a la pelota, le dieron la oportunidad. Conectó bien la pelota. Y luego que la yeguita sacó 6 de ventaja, también llega a base y se robó la segunda, se robó la tercera y luego anotó en una jugada cerrada en el plato. Así que conteo parejo, dos bolas, dos strikes para Alexis Pantoja. Hay dos out. Estamos en la parte baja del sexto. Tercera pelota mala. Conteo al límite, tres bolas, dos strikes para Alexis Pantoja. Que hasta el momento, Javier, ponche en su primer turno, luego por la vía 43, en la cuarta entrada. Se prepara Ricardo. El lanzamiento. Lo burló. A tomar café. Y ahí le está diciendo algo Pantoja. Y le dice Ricardo, echa para allá. A tomar café. Cae el tercer out de la entrada. Se han jugado 6 completas. Caguas al frente. 3. Carrera por cero. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Cuando todos los autos que ves te encantan, aquí los podrás comparar. Encuentra tu auto en un solo lugar. Compara, escoge y solicita en popularautopr.com. La pelota comenzó, el estrella se acabó. Dale pa'l play con Brava. Lubricante Brava, dale pa'l play con Brava. Hace el cambio con Brava. Llegó la pelota, llegó mi alegría. Brava Lubricants, calidad mundial. O sea, usted la mete por ahí. Usted tirando con su experiencia en el béisbol de la Coliseo, en la doble. ¿Usted tiraba strike también por ahí, José? Ya no queda nada, Javier, ya no queda nada. Y hay un lanzador por el lado de la tropa gigante. Se trata de Ángel Reyes. Ángel Reyes, que con el uniforme del equipo de los gigantes, ya vio acción en esta serie, bueno, vio acción en la postemporada. En 4 partidos de postemporada, una victoria, una derrota para Ángel Reyes en 3 entradas completas. Hicieron una carrera. Y un gran relevo de Richard Martínez, que logró neutralizar la ofensiva del equipo cagüeño. Ángel Reyes, que ha sido pieza importante del bullpen del equipo de los Gigantes de Carolina. Martínez trabajó por espacio de 3 entradas y 1/3, un solo hit, Javier. Ponchó a 2 bateadores, otorgó un boleto gratis. Así se puso caliente la cosa en el 6th episodio. Vamos para la 7ª. Ponchó a los 3 bateadores Ricardo Vélez, que está imbateable. 4 bateadores ha enfrentado. A los 4, José, los ha ponchado. A los 4 le sirvió café y ese último fue un café puya. Y cayó pesado. Viene a consumir turno Christian Cox. Que ayer se fue para la calle. Que ha empujado 3 carreras, Javier. Christian Cox en gran labor. Sustituyendo en el campo corto del equipo de los Criollos de Caguas a Luis Vázquez. Uno de los nombres grandes de esta alineación. Hasta el momento Cox no ha podido conectar con efectividad la pelota esta noche. Que inicialmente la información que nos habían brindado, equipo de Caguas, y utilizarlo ya en el campo corto.
a Luis Vázquez en un cambio de última hora. Entonces Christian Cox, el que está defendiendo el campo corto. Christian Cox, nacido en California, en Riverside, California. Una bola, dos strikes, el conteo para el campo corto. Y en el caso de Cox, en la semifinal solo tuvo 6 turnitos. Conectó un indiscutible, no empujó carrera, no, prácticamente es indiscutible, fue todo lo que hizo Christian Cox. En la serie final, borrón y cuenta nueva, produjo en grande allá en el solar. Se prepara Ángel Reyes. Hay un rodado fácil para Pantoja a la inicial. Con elegancia cae el primer out de la entrada. Y sigue el equipo de los Gigantes dominando, silenciando los bates de los criollos. En el caso de Richard Martínez, que salió de juego ya, Ángel Reyes está relevando a Richard Martínez. Había retirado 1, 2 y 3 en la quinta. Hizo eso mismo en la sexta entrada, 1, 2 y 3. Y ahora ya es el séptimo que retiran de manera consecutiva a los Gigantes. Y allí estaba Brian Navarreto junto al fisiatra del equipo de los Gigantes de Carolina. Brian, que se pierde esta etapa final del torneo por una fractura en su mano derecha. Alrededor de 3 a 4 semanas se puede perder Navarreto, el líder de este equipo de los Gigantes de Carolina. Se prepara Ángel Reyes. Ya viene un strike en Carlos Cintrón. Afuera. 1-1 el conteo para Giancarlo. Y a usted allá, si está en sintonía a través de las plataformas digitales de Guapa Deportes, no olvide comentarnos desde dónde nos está viendo, el barrio, la urbanización, de donde esté conectado. Déjenos saber para enviarle un saludito. Wow. Una bola, 2 strikes. El conteo para Giancarlo Cintrón. Si usted está desde el sofá de su casa, tirado para atrás, viendo el partido, también nos puede decir desde qué, desde dónde. Es así. Abuela Rosa y Abuelo Capón tienen los dos sofás. Se pelean por el sofá, José. No se pueden pelear. Porque hay uno que es más cómodo que otro. Se pueden sentar los dos al ladito y se dan un abrazo. Sí. Pau hacia atrás. Una bola, 2 strikes. El conteo para Giancarlo Cintrón. Y Giancarlo Cintrón finalizó la fase semifinal con 4 indiscutibles, empujó una carrera. Y en esta serie final, los primeros 2 choques, también haciendo gran trabajo. Y Giancarlo, otro jugador que está tocando las puertas de las grandes ligas. Está con la organización de los Diamondbacks de Arizona. Rodado a la intermedia, cae el segundo out de la entrada. Siguen los bates de la yeguita aguantados, y eso gracias al buen trabajo del relevo de los Gigantes, que luego de esas 3 carreras que fueron responsabilidad del abridor Eduardo Rivera, no han permitido ningún daño adicional. Así que con facilidad retiran a Giancarlo Cintrón, y ahora viene a consumir turno Pedro León, que va de 2-0 y negoció un boleto gratis en este choque. Eso ocurrió en su segundo turno al bate. Anotó la primera carrera del equipo de los criollos de Caguas, el cubano Pedro León. El orgullo de La Habana, Cuba, que pertenece al equipo de los Astros de Houston en el béisbol organizado. Que va a sacudir 27 pelotas. 5 pies, 8 pulgadas. Pero como le da la bola, José. Y un corazón. La estatura no es impedimento en el béisbol, José. Y hay caso a diestra y siniestra. 2 bolas, 1 strike, el conteo para Pedro León. Hubo una época aquí en Puerto Rico donde las posibilidades de un pelotero dependían incluso de cómo lucía para muchos reclutadores de talento. En términos físicos, ¿no? Segundo strike para Pedro León. 2 bolas, 2 strikes. Hemos visto caso Dustin Pedroia. Y el caso Dustin Pedroia, tú la oportunidad de una entrevista que se le realizó a él hace mucho tiempo. Y una vez él entrando al estadio del Fenway Park, lo detuvieron, José, porque es que el de seguridad no creía que él era un pelotero. Y Pedroia, leyenda en Boston. Caso es José Altuve, de Venezuela. Y ahí la lista es larga, Javier. Quedó retratadito Pedro León. Él dice que no, pero le tocó un cafecito. Cae el tercer out de la entrada. Se han jugado
6:30, Caguas al frente, 3-0. Autos Vega Ford, 58 años contigo. En Autos Vega te ofrecemos el mejor servicio y calidad en vehículos Ford. Encuentra tu pickup resistente como la F-150 o la completamente nueva Ford Maverick, la versátil Explorer, la emocionante Bronco y Bronco Sport o la potente Ranger. Comunícate al 787-333-0667. Visítanos en la Avenida Kennedy de San Juan y descubre por qué somos tu mejor opción. El Ford que buscas en Autos Vega lo tenemos. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Hoy día exportamos a más de 50 países e incluso países petroleros compran nuestra calidad Brava. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Llegaron las noches de encanto a McDonald's. A partir de las 9 de la noche, podrás hacer tus órdenes en la app con un 30% de descuento al usar el código ENCANTO. Solo por la app. Para pa pa pa. Martes a las 7. La lucha por el campeonato está ardiente. Dos grandes franquicias buscan coronarse. Gigantes versus Criollos. Martes a las 7. En vivo. Solo por Guapa Deportes. Estamos en la séptima entrada y usted sabe qué es lo que eso significa aquí en Carolina, José. Que es el momento de Willy Lengua, ídolo de multitudes en la ciudad gigante. Oye, que está deleitando a todos los fanáticos. Usted puede ser fanático de Jagua, puede ser fanático de cualquier equipo. Y Willy, cuando se apodera del espectáculo, José, se queda con él. Puede ser fanático de los Yankees de Nueva York, Javier, y tienes que ser fanático de Willy Lengua. Y ahí no, lanzador, se trata de Jorge Benítez. Que se ha servido con la cuchara grande a lo largo de toda la postemporada, Javier, porque Benítez ha sido puro veneno para los bateadores. Marca de 1-0 en la semifinal en 3 partidos, 4 entradas y 1/3. No permitió hit ni carrera y apenas un boleto gratis en la serie final. Benítez también lo ha hecho a la misma maravilla. Un llamado desde el bullpen, una entrada completa sin hit ni carreras. Jorge Oscar Benítez, lanzador zurdo de San Juan, Puerto Rico, pertenece a la organización de los Marineros de Seattle. No, perteneció, pero lo dejaron libre, Javier. Claro. Pero de inmediato le dieron una oportunidad los Mediarrojas de Boston y tiene invitación para los campos primaverales. Sí, correcto. Fue drafteado precisamente con el equipo de los Marineros de Seattle en la temporada 2017. La novena ronda. Se prepara Jorge Benítez. Por la comida. Primer strike para Edric Félix. Edric de dos nada esta noche. Elevado al izquierdo, luego ponche en la cuarta entrada. Ahora con chance de generar oportunidades para la tropa gigante. 1-1 el conteo para Edric Félix. Edric, una de varias historias que hay en el cuarto bate, el programa oficial de la Liga Roberto Clemente, a través de las plataformas de Gallimbo Sport en YouTube. Y que usted vaya al cuarto bate y escuche las historias de muchos protagonistas de este show, de esta campaña. Edric es uno drafteado este año y promete grandes cosas, una destacada labor con los Gigantes de Carolina. Ya tiene 2 strikes, Edric Félix. Afuera. Segunda pelota mala, 2-2 el conteo para Edric Félix. En el caso de Jorge Benítez, egresado de la Leadership Christian Academy. Dos grandes ligas han salido de esa escuela. José Miranda y Elios Ramos. Hay un rodado,
Se tira Cox, lo atrapa a la inicial, mucha la velocidad de Edric Félix, indiscutible, y le pide respuesta a la fanaticada gigante. Así que Carolina abre bien la séptima entrada. Y por fin, corazón, por fin, dicen muchos aquí en el Clemente, llegó otro indiscutible para los gigantes que han dejado varias oportunidades en circulación. Son 7 los corredores que habían dejado los gigantes de Carolina antes de que Edric conectara imparable. Y habían dejado a 4 esperando remolque en posición de anotar. Y ahora viene a consumir turno Melvin Pérez. Se prepara Jorge Benítez en primera, corre Edric. ¡Wow! Primer strike para Melvin Pérez. Y hasta el momento Delvin buscando también su primer imparable de la noche. Ponche en su primer turno elevado al derecho. Pero Carolina amenaza con corredor en primera sin out en esta parte baja del séptimo. Delvin Pérez egresado del International Baseball Academy. Swing, grande, segundo strike para Delvin. Otro que está esperando una oportunidad en el béisbol organizado luego de que en la pasada campaña figurara bajo la organización de los Yankees de Nueva York, lo dejan libre y ahora con opciones de lograr o con miras de lograr un acuerdo en el béisbol organizado que vaya a la par, ¿verdad?, con las cualidades de Delvin. Afuera, primera pelota mala, una bola, 2 strikes para Delvin Pérez, que fue escogido en el turno 23 de la primera ronda del sorteo del novato del 2016 con los Cardenales de San Luis. Este año haciendo ajustes importantes a la ofensiva. Se prepara Jorge Benítez. Afuera. Segunda pelota mala. Conteo parejo. 2 bolas, 2 strikes. Para Delvin Pérez. En la fase semifinal, Delvin registró promedio de 2.69. 7 indiscutibles. No conectó extra bases. Empujó una carrera. Se prepara Benítez, ya se pone de acuerdo con Juan Centeno. El lanzamiento, foul, batallando esta oportunidad ofensiva a Delvin Pérez. Conteo parejo, 2 bolas, 2 strikes. Y Benítez lo cogió atrás ahí a Delvin, que no logró hacer los ajustes ante esa recta poderosa de Benítez. Edric Félix sigue amenazando en la primera base. El equipo de Carolina ya jugó con una situación de robo en las piernas de Brian Torres y fue efectiva. Edric las mueve bien. Carolina tuvo 3 corredores sin out en la primera entrada y no pudo capitalizar. Y yo creo que esa le duele a Carolina, José. Sí. Porque fue una oportunidad gigante. Y en el caso de Adeni Echevarría, que ha sido el superhéroe de este equipo de los gigantes en las pasadas fechas, sus 3 ponches en las 3 oportunidades que ha tenido con el Madero, todas han sido con corredor en posición de anotar. Se prepara Jorge Benítez, el lanzamiento, 4ª pelota mala, boleto gratis para Delvin Pérez. Carolina coloca corredor en segunda y en primera, y viene el MVP, Brian Torres, a batear. Javier, y las cosas del béisbol, Benítez en la semifinal, en los 3 juegos que lanzó, en 4 entradas y un tercio, solo una base por bola y no le hicieron carrera. Vio acción en esta serie final y tampoco le hicieron carrera, tampoco le dieron hit. Y ahora tiene una situación complicada, corredor en segunda y primera base sin out, y abriendo el primer bate y jugador más valioso de la liga, Brian Torres. Turno grande para Brian. Estos son los turnos que le gusta a Brian Torres. Zurdo contra zurdo. Adentro, primera pelota mala para Brian Torres. Y se cuida Benítez, no abre con recta en este turno, buscando un machucón que permita una jugada de doble matanza. En sus turnos previos, Brian Torres ha negociado 2 boletos gratis y se ponchó en la tercera entrada. Se prepara Jorge Benítez. Hay amenaza de parte de los gigantes. Picheo rompiente cayendo en la zona del strike, José. Y la defensa de Caguas abre prácticamente el campo corto. El pulpo está jugando recortado en la antesala, dejando un poco abierta la línea de tercera. Y en el caso de Cristian Cos en el campo corto, pisándole los talones en la segunda base a Edric Félix. Se prepara Benítez.
Hay un rodado fácil para el Pulpo. A segunda una. A primera velocidad. De Brian Torres con jugada de selección. Se envasa. Cae el primer out de la entrada. El Pulpo se le complicó un poco el panorama para pisar la tercera base. Intentó jugarla para retirar a dos. Pero Brian Torres corre mucho. Y vemos la repetición. Ese batazo estaba quizás... Tenía la oportunidad para pisar y tirar la primera. Prefirió jugar por segunda y aunque no había nada. Me parece que si hubiese pisado tercera, se hubiese quedado corredor en segunda y primera base. No creo que le diera tiempo a retirar a Brian Torres. Así que prácticamente negoció la colocación de los dos corredores que se iban a quedar en circulación. Viene a consumir turno ahora Jonathan Rodríguez. Brian tiene buena velocidad. Jonathan, dos bases por bolas y ponche. Tiene que tener cuidado Brian. El lanzador zurdo Benítez está bateando el tercer bate. Debo decirle, el segundo bate a uno de los mejores bateadores del equipo de Carolina esta temporada. Y que segundo bate, lo hemos visto como segundo bate en esta serie, pero que a lo largo de la regular fue el tercer bate de este equipo de los Gigantes. Se prepara Jorge Benítez. Ay, pillaron a Brian. Le dice a Edric que se vaya el plato. Le dan agua a Brian. Carolina marca la primera. Pillaron el intento de robo. A Brian Torres cae el segundo out de la entrada. ¿Sí? O sea, y te decía que podía ser una posibilidad y... Se dio el intento de robo de Brian Torres. Está bateando Jonathan Rodríguez. Pero acaba de, lo que sucedió ahora trae lo que estábamos discutiendo hace un ratito. De que en caso de que el Pulpo hubiese preferido pisar la tercera base, las posibilidades de que esa carrera no hubiese anotado incrementaron. Claro, y en ese caso, si Brian se estafó a la segunda almohadilla, me parece que iba a llegar un boleto intencional a Jonathan Rodríguez. No se da el caso porque le dan out en segunda a Brian Torres en intento de robo. Y es lo que uno se pregunta. Jonathan es uno de los mejores bateadores. Hay quienes creen, mira, esos grandes bateadores uno los deja batear y no le complica el panorama con esos intentos de robo. Ahora Jonathan se encuentra sin corredores en las almohadillas. Ya hay dos out, marca la primera el equipo de Carolina. Bien, Jonathan que puede cambiar el panorama de un juego con un solo swing. Se ha ido para la calle en múltiples ocasiones. Afuera. No lo pasó. Tres bolas, un strike, el conteo para Jonathan Rodríguez. En la fase semifinal, Jonathan sacudió un cuadrangular y empujó tres. La regular también se fue para la calle. Y está buscando en esta serie final poner números importantes. Se prepara Jorge Benítez. 3-1 el conteo para Jonathan. Conteo de bateador. Jugando bastante atrás el Pulpo. Hace lo propio Christian Cox. Swing grande. Segundo strike. Conteo al límite. 3 bolas, 2 strikes. Y todo el mundo ahora en el cuadro interior de Caguas. A jugar atrás. Al borde del diamante. Al límite del diamante. Todos los defensores del cuadro interior cagüeño. Cuarta pelota mala. Boleto gratis para Jonathan Rodríguez. Hace la inicial. El tercero que logra negociar en este partido, Jonathan, venía de poncharse en la quinta entrada. Y ahora JC Ezcarra, quien conectó el primer indiscutible del equipo de Carolina, buscará seguir extendiendo esta parte baja del séptimo. Cuando viene a consumir turno Ezcarra, que lleva de 1-1 en el partido. También con 2 boletos gratis. Se prepara Benítez. Adentro. Primera pelota mala para JC Ezcarra. Con 28 años, el cañón de Hialeah. Como hemos discutido, drafteado en la ronda 32 del año 2013 por los Mets de Nueva York. Y ahí está saliendo Yadier Molina. Está conversando con Jorge Benítez. Yadier es un líder absoluto, José. Y que juega muy bien con las emociones de sus muchachos. Logra administrar muy bien los recursos con los que cuenta este equipo de Caguas. Cuando los criollos se la vieron un poco complicadas al cierre de la fase regular, lograron hacer los ajustes para
comenzar esta postemporada con todo, y lo vimos ante ese equipo de Santurce, el equipo de Caguas, prácticamente dominio total ante el Cangrejo. Y los fanáticos gozando acá en el estadio. Roberto Clemente Walker le da el voto de confianza a Yadier Molina. Para controlar las emociones, Yadier, controlada la yegüita, que está dominando 3-1. Sí, y es que Benítez había sido un brazo sumamente dominante viniendo del bullpen de Caguas. No había permitido carreras en la postemporada en más de 5 entradas y un tercio. Hoy le marcan la primera. Así que Yadier apostando a los resultados que ya el propio Benítez le ha dado a lo largo de la campaña. Se prepara Jorge Benítez. Bateando JC Escarra. Hay un batazo al bosque derecho, la bola pica, se extiende a lo profundo, doblando a tercera. Jonathan lo van a enviar al plato, ahí la atrapa, Giancarlo se tira, home quieto, doblete para JC Escarra, trae la segunda, se acorta, se achica la ventaja de Caguas. Carolina cierra la brecha, ahora pierde 3-2. Y el gigante está con vida en casa, el gigante recortando a una carrera de diferencia la ventaja del equipo de los criollos. Y se le ha complicado el panorama a Jorge Benítez, luego de prácticamente tener todo servido en bandeja de plata, se complicó las cosas con la zona y lo están haciendo pagar los platos rojos. Lo castigó JC Escarra. Y ahora sí, esto va a ser todo para Jorge Benítez. Viene a batear a Dane Echavarría. La yegüita traerá un nuevo lanzador a lo que se prepara. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más. Si buscas el auto perfecto para ti, aquí hasta solicitas, encuentra tu auto en un solo lugar. Compara, escoge y solicita en popularautopr.com. Si tu vida está a otro nivel, Triple S es el plan que va contigo. Hasta $240 para trainer, yoga y más. Consultas virtuales con médicos y psicólogos y entrega de medicamentos donde quiera. Visita tripleSdirecto.com. Esto es Wagyu, una carne perfecta para hacer hamburgers, y está en oferta como nunca antes. Pide el Wagyu Burger Deluxe en combo por solo $6.99. ¡Sí! Por solo $6.99. Arby's, we have the meat. El 1 de febrero comienza la Serie del Caribe 2024. Al inicio, los boricuas hacen su debut ante los nicaragüenses. Nicaragua versus Puerto Rico a las 11:30 de la mañana. Seguido, Curazao busca sorprender a México. Curazao versus México a las 4:30. Y terminando, choque de titanes en el último duelo del día. Venezuela versus República Dominicana a las 9:30. En exclusiva por Guapa Deportes. Del 1 al 9 de febrero, la Serie del Caribe 2024, desde Miami. Y los nuestros van a estar ahí, en exclusiva por Guapa Deportes. FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers, por Guapa Deportes. Y hay un nuevo lanzador, ha reaccionado la tropa gigante, ha achicado la ventaja, ha marcado 2 en esta séptima entrada y viene a lanzar Yaxel Ríos, el grande en ligas, uno de los mejores lanzadores que tiene el béisbol puertorriqueño. El año pasado cargó el premio del mejor lanzador de la liga. Y son 4 las entradas que ha lanzado Yaxel en la postemporada, 2 indiscutibles sin carreras. Ahora con la encomienda de mantener a la yegüita galopando al frente por la mínima. Y bateando a Dane Echavarría. ¿Qué ha hecho a Dane en el partido? Se ha tomado 3 cafecitos expresos, Javier, y el último un café puya. Así que sobredosis de cafeína. 3 ponches lleva a Dane Echavarría en busca del desquite.
Hay un batazo a la intermedia, fácil para Giancarlos. Cae el tercer out de la entrada. Se va a la parte baja de la séptima. Marcó dos, la tropa gigante. Luego de siete completas, la pizarra Brava Lubricants te indica que Caguas domina 3-2. Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es pH balanceada. pH Multiusos Bubble Gum y pH Uva. Versatilidad en una botella. En Caridad y Farmamax hemos unido nuestras 24 tiendas para traerle a Puerto Rico una alternativa real, con precios que se ajustan a tu bolsillo y un servicio familiar que nos distingue. Somos Farmamax y Farmacia Caridad. Juntos, la cadena local de farmacias, la cadena de los puertorriqueños. En febrero, FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers por Guapa Deportes. Esta semana, no te despegues de Guapa Deportes. Dos grandes novenas chocan en el cuarto partido de la final. Gigantes versus Criollos, martes a las 7. El campeonato está al alcance. Dos franquicias se enfrentan. Criollos versus Gigantes, miércoles a las 7. El análisis deportivo más completo está en La Línea Deportiva Triple S, jueves a las 6. En espera de la Serie del Caribe en febrero, por Guapa Deportes. El Preolímpico Femenino de Baloncesto, por Guapa Deportes. Vamos para la octava entrada. La tropa gigante trae el zurdo a Rames y Rosa, ya que va a abrir tanda por el equipo de Caguas. Bimael Machín, que es zurdo, le sigue Nelson Velázquez, que bateador derecho, y luego viene Dani Ortiz, que es zurdo. Así que Ramesi se va a estar midiendo a dos bateadores zurdos de los criollos de Caguas. Un Ramesi que ha sido garantía a lo largo de toda esta temporada 2023-2024, al punto que en la serie regular no le anotaron carrera. Eso es así, Javier, y en la semifinal, puro veneno para los bateadores en cuatro convocatorias. Ramesi Rosa, que al igual que otro lanzador veterano que cuenta este equipo de los Gigantes, Gianfélix Ortega, como el vino. Y son varios en esta serie de final, porque en el caso del lado de Cagua está Ricardo Gómez, que también lo ha hecho muy, pero que muy bien, y fue uno de los líderes. E Iván Maldonado, que ayer tiró la novena entrada. Se prepara Ramesi. Indicando la esquinita adentro, prima el strike para Bimael Machín. Machín, que en su último turno fue retirado por la vía 43, representando el primer out de esa quinta entrada. Era Ramesi, 38 años, debutó en el béisbol invernal con el equipo de los Cangrejeros de Santurce, para allá para la temporada 2012-2013. Y fueron varias las temporadas con Santurce. Hasta el 2016-2017. Luego pasó al equipo de Carolina y ha estado con la tropa gigante desde la campaña 2017-2018. En el béisbol invernal recopila marca de 10 victorias, 7 derrotas. Ha salvado 7 partidos. Efectividad de por vida de 2.72. Garantía. Ramesi Rosa. Que este año, José, estuvo entre los candidatos para el premio del relevista del año. Porque la efectividad estuvo en cero. 17 entradas en cero. Y no es la primera vez que esa efectividad está en cero, porque en la temporada 2019-2020, también un informe de los Gigantes de Carolina, lanzó por espacio de 11 entradas y un tercio, y también la efectividad estuvo en cero. Que no deben ser muchos los lanzadores que más de 10 entradas trabajadas en labor de relevo y viniendo en situaciones comprometedoras como las que suele ser convocado Ramesi. Y ahora responde Bimael Machín contra el tráfico, conectando indiscutible, perreíto light, arranca bien Caguas. Decía que no deben ser muchos los lanzadores que con más de 10 entradas trabajadas en labor de relevo y en situaciones comprometedoras como las que suele manejar Ramesi,
registren una efectividad de cero en una campaña de la liga profesional. Poncheó a 11 bateadores durante la serie regular. Tuvo marca de 1-0. A ver, y ahora Caguas con otra oportunidad de hacerle daño al Gigante, que se pegó a la mínima, pero Aguita se mantiene por cabeza dominando este choque. Y viene a batear Nelson Velázquez. Conectó doble y empujó carrera en la segunda entrada. Nelson Velázquez, que a lo largo de toda la serie final siendo factor clave para este equipo de la Yeguita. Hay un elevado de 4,527 pies. Lo localiza Brian Torres. Cae el primer out de la entrada. Buscando ese batazo grande, se le fue por debajo ese envío de Ramesis, que ya le pone un poco de control a la situación que empezó Bimael Machín con ese inatrapable. Va a consumir su turno Dani Ortiz, que conectó un elevado a las manos de Alexis Pantoja en su primer turno. Luego negoció un boleto gratis, se fue por la vía 43 en su última presentación. Y Dani sería el tercer bateador de Ramesis Rosa. Luego viene el derecho, el Pulpo Rivera. Eduard Guzmán pudiese traer un lanzador de derecho, pero la situación es que luego del Pulpo vienen dos zurdos de manera consecutiva, Juan Centeno y Dwight Smith Jr. Que las probabilidades de que se mantenga Ramesis son bien altas. Por la comida, primer strike para Dani Ortiz. Siempre y cuando la situación de juego se mantenga bajo control. Hay un derecho calentando en el bullpen del equipo de los Gigantes de Carolina. Y Ramesi, que ha respondido al llamado durante esta serie semifinal. Se prepara Ramesi. Durante la postemporada semifinal respondió al llamado y también lo ha hecho aquí en esta etapa final. Y la defensa del equipo de Carolina. Tiene ahí a Alexis Pantoja jugando cargado hacia el campo corto. A Dainey jugando cerquita de la segunda base, donde le gusta jugar a Dainey. Hemos visto muchas jugadas que el cubano completa gracias a esa colocación en el terreno. Aquí el chip no está permitido, pero el alcance de Dainey, envidiable. Se prepara Ramesis Rosa contra las cuerdas Dani Ortiz. El lanzamiento arriba, primera pelota mala, una bola, dos strikes para Dani Ortiz. Y Javier, acá el viento prácticamente no se siente en Carolina. Las banderas están, mira, prácticamente sin movimiento allá en el bosque de la derecha. Está pidiendo ponche la fanaticada de Carolina. Fanaticada que está hasta lo más alto de este parque, Javier, en la grada. Una bola, dos strikes. El lanzamiento lo burló. A tomar café Dani Ortiz. Ponche gigante de Ramesis Rosa. Cae el segundo out de la entrada. Y esto, como decíamos hace un ratito, podía generar la posibilidad de que entrara un nuevo lanzador, ¿verdad? Pensando en que Emanuel el Pulpo Rivera, bateador derecho. Pero, y como tiene dos outs, viene a batear el Pulpo. Y luego, si el Pulpo se envasa, viene Centeno y viene Dwight Smith, que son dos bateadores zurdos. Que me parece que la apuesta es hasta completar con Centeno. Y de esa manera, ellos en el bullpen, el equipo de Carolina, tiene a Dariel Núñez, que pudiese ser la alternativa para una octava o tal vez novena entrada, que es lanzador zurdo. Daniel Núñez, que no permitió carreras en la semifinal en dos entradas completas. Bateando el Pulpo, el orgullo de Mayagüez, Puerto Rico, luciendo su tercer uniforme en esta temporada. Pellizcando la esquinita de afuera. 1-1 el conteo para el Pulpo Rivera. En el caso de Darien, a pesar de que no permitió carreras en la fase semifinal, en la final fue otro el cantar en esa primera aparición. Era un cuadrangular kilométrico.
Se prepara Rames y Rosa. En primera está corriendo Abimael Machín. Adentro. Segunda pelota mala. Dos bolas, un strike. El conteo para el Pulpo Rivera. Tres indiscutibles por bando en este partido. Las tres carreras de Caguas en la tercera entrada. Se prepara Rameses. El lanzamiento. ¡Wow! Conteo parejo. Dos bolas, dos strikes para el Pulpo Rivera. Trabajando esa esquina de afuera, Rames y Rosa. Se suele caracterizar por poner la pelota donde la quiere. Y ahora con JC Escarra, que a pesar de que llegó al inicio de esta serie final al equipo de los Gigantes de Carolina, se ha acoplado muy bien a este equipo de los Gigantes. No parecería que llegó hace apenas tres partidos, Javier. Se prepara Rames y 2-2 el conteo. Buscando el tercer out de la entrada. El lanzamiento, hay un batazo. Fácil para Delvin. A la inicial cae el tercer out de la entrada. Se va a la parte alta del octavo. Sin carrera para Caguas. Luego de 7.5. Los criollos dominan. 3-2. Y ahora, José, nosotros le vamos a estar presentando lo que ha sido el resumen del partido. Cómo Caguas tomó el comando en la tercera entrada. Y desde ahí no ha cedido. La tropa ha mejorado, pero no ha hecho lo suficiente todavía para poder empatar o tomar el comando. En la tercera entrada, la yeguita marcó 3. Nelson Velázquez con un doblete por toda la línea del izquierdo trajo al plato al primer bate de la alineación criolla Pedro León. Ese fue el inicio, porque luego Juan Centeno conectó una línea hacia el bosque derecho que empujó 2 carreras adicionales. La figura de Nelson Velázquez y también trajo al plato a Dani Ortiz, que eso le puso punto final a la amenaza criolla. Una jugada en la tercera almohadilla producto de un tiro, un misil que tiró Jonathan Rodríguez, y ahí esa doble o esa jugada que terminaba la entrada, una amenaza adicional del equipo de los Gigantes, que tuvo varias, Javier, varias oportunidades desperdiciadas temprano en el juego, y ahí la jugada, una jugada de doble matanza que trajo nuevas posibilidades para la causa Gigante. Ese intento de robo, pillaron a Brian, lo pillaron, lo pero marcó Edric Félix, que marcó la primera. Luego hubo un boleto gratis a Jonathan Rodríguez, un indiscutible de boleto gratis de Jonathan, y respondía con doble JC Escarra, trayendo la segunda carrera del equipo de los Gigantes de Carolina. Y JC, con 2 de los 3 inatrapables que el equipo de los Gigantes de Carolina, conectó el primero y el que pone a la tropa Gigante a tocarle las puertas a la yeguita, que se mantiene al frente, y ahora con Jaxel Ríos en el montículo. Así que vamos para la parte baja del octavo episodio. ¿Te vio esa toma del lanzador tan cerca? Ahí estaba el gran Johnny, capturando los mejores momentos del partido. Por la comida, primer strike para Gaby Cancel. Rompiendo esa esquina de afuera con esa recta de Jaxel Ríos, que como decíamos, llegó este partido con 4 entradas completas trabajadas en la postemporada, solo 2 inatrapables, sin carreras. ¡Wow! Contra la cuerda, Gabriel Cancel, 0 bolas, 2 strikes. Gaby, que en su último turno se ponchó producto de los envíos al plato que le sirvió el relevista de Caguas, Ricardo Vélez. Un turno candente. Y fue el primero de 3 ponches que propinó Ricardo en esa entrada. Se prepara Jaxel Ríos. Lo burló a tomar café. Gaby Cancel cae el primer out de la entrada. Y así abrió la 6ª entrada cuando Gaby se ponchó en ese primer turno. Ahora Félix Stevens, que viene de 2 ponches de manera consecutiva, de 3-0 esta noche, buscando su primer incogible en esta serie final, el cubano, que va de 9-0, Javier. Quiere reivindicarse el hijo de La Habana, Cuba.
Steven finalizó la fase semifinal con promedio sobre 300. Y luego en la serie semifinal, Caguas ha hecho un trabajo titánico para contener a este bateador de poder de los Gigantes. Lo pasó en recta. Primer strike para Félix Stevens. Y a pesar de eso, Jaxel no puede equivocarse, no puede servírsela en la comida a este macanero Gigante, porque con un swing puede cambiar el panorama. Se prepara Jaxel Ríos. Segundo strike para Félix Stevens, que no ha encontrado la fórmula para poder conectarle a la bola. Hoy lleva dos ponches y fue retirado con elevado al bosque izquierdo. ¿Sí? El lanzamiento afuera. Primera pelota mala, una bola, dos strikes, el conteo para Félix Stevens. Steven, que se integró al equipo de los Gigantes en las postrimerías de la fase regular, 19 jueguitos, y eso le bastó para empujar 12 carreras. Se prepara Jaxel. Contra el suelo, 2-2 el conteo para Stevens. Y lo está haciendo bien Jaxel, un bateador peligroso que aunque no ha tenido todas consigo, hay que botar esos picheos a ver si se va Félix Stevens. Y no puede confiarse Jaxel, porque lo vimos con el caso de Nelson Velázquez. Velázquez había tenido una semifinal un poco complicada, pero llegó aquí al Clemente, hizo los arreglos para irse para la calle. Quedó retratadito a tomar café Félix Stevens. Cae el segundo out de la entrada. Y no le gustó, Javier, no le gustó para nada, pero ya se le habían servido en varias ocasiones esta noche. Y nuevamente la observó. Decía que estaba fuera Félix Stevens. Así que Stevens tendrá que hacer los ajustes. ¿Cuántos ponches lleva entre estos últimos dos partidos? 5 ponches, Javier. Wow, primer strike para Alexis Pantoja. Pantoja, que en esa sexta entrada, cuando Ricardo Vélez hizo lo que hasta el momento está haciendo Jaxel Río, ponchar a los tres bateadores de Carolina de manera consecutiva, le puso un poco de pimienta, de sazón al ambiente aquí en el Clemente. O sea, y es que hoy los criollos le han recetado cafés, cafés y más café al equipo de Carolina. ¿Usted sabe cuántos ponches ha dado el picheo de Caguas hoy? Son 14, Javier. ¿Cómo? 14 ponches para los Gigantes de Carolina esta noche. Se prepara Jaxel Ríos contra las cuerdas. Alexis Pantoja haciendo ruido a la fanaticada criolla. ¡Pau! Sigue contra las cuerdas Pantoja. 0 bola, 2 strikes. Y yo creo que hubo broken bat. Va a cambiar el bate. ¿Para qué sirve ahora ese bate? El 15 con cambio, Javier. Llegará el ponche número 15. Llegará el 15. Pero el bate que se partió. Oh. ¿Para qué es ahora va eso? Buena leña, Javier. Ok. Se prepara Jaxel Ríos. El lanzamiento contra el suelo. Una bola, 12 strikes el conteo para Alexis Pantoja. Y el ambiente aquí, del lado criollo, la gente esperando el resultado favorable para la causa cagüeña. Por el lado de los Gigantes no se quita a nadie, Javier, porque aquí se suelen definir partidos hasta la 19 si es necesario. Se prepara Jaxel. El lanzamiento, hay un rodado fácil para Machín sin asistencia. Cae el tercer out de la entrada. Le pide ruido Jaxel Río a la fanaticada criolla, que está gozando. Domina 3-2. Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es pH balanceada. pH Multiusos Bubble Gum y pH Uva. Versatilidad en una botella. El auto que tanto te gusta está a un solo clic. Encuentra tu auto en un solo lugar.
Compara, escoge y solicita en popularautopr.com. Oye, ¿hay billete? Pues claro que hay billete. ¡Ave María! Recibe dinero para tus gastos con Triple S Advantage. Cubiertas con Buy Down o Combo Card. Tú eliges. Úsalo para pagar tus gastos. Elige Triple S Advantage. La fanaticada criolla está gozando porque domina 3-2. Vamos a la que se perfila, será la última entrada del partido. Y sigue tirando Ramesis Rosas. ¿Sí? Y va a tirar porque se va a medir ahora a 2 bateadores zurdos. Primero, Juan Centeno, luego Dwight Smith Jr. En el caso de Ramesis, entró en la pasada entrada, en la octava, y Machín le abrió con indiscutible, pero Rosas logró hacer los ajustes pertinentes para retirar de manera consecutiva a Nelson Velázquez, tercer bate de esta alineación, luego a Dani Ortiz, cuarto y quinto bate, con Emmanuel Rivera cerrando esa cadena. Novena entrada, no se ha ido un alma del estadio Roberto Clemente Walker. Por la comida, primer strike para Juan Centeno. Juan Centeno, que esta noche volvió a conectar doblete impulsador de carrera. Empujó 2 y amplió la ventaja a 3, luego de que Nelson Velázquez abriera con un doble productor de 1. Adentro, le pegó. Así que hay pelotazo a Juan Centeno. Hace la inicial. ¿Sí? Y vendrá a consumir su turno. Vendrá a consumir su turno Dwight Smith Jr., otro bateador zurdo en esta alineación de los criollos de Caguas. Y me parece, Javier, que tendremos corredor emergente. Sí, hay un corredor emergente por el lado del equipo de los criollos de Caguas. Ismael Salgado viene a correr y está saliendo Eduard Guzmán, y me parece que va a dejar a Ramesis Rosas. Sí, como habíamos discutido. Y te voy a explicar por qué yo entiendo que va a dejar a Ramesis Rosas. Y es que viene a batear Dwight Smith Jr., que es zurdo. Me parece que Smith Jr. va a ser el último bateador de Ramesis Rosas. Y esto porque luego vienen 2 bateadores derechos, Christian Cox y Giancarlo Cintrón. Correcto. Vienen 3 al hilo, porque viene Cox, viene Cintrón y viene León. Y el movimiento en el bullpen de Carolina era precisamente de un lanzador derecho. Así que podemos partir de esa premisa de que ya ese lanzador está esperando que se complete este turno. Y eso, suponemos, ¿verdad?, puede ser lo que fue a comentarle Eduard Guzmán a su lanzador. Así que a batear Dwight Smith Jr., jugando al frente a Alexis Pantoja en la tercera base. Se prepara el zurdo. Se cuadra para tocar. El toque por primera. Lo atrapa Gaby a la inicial por la vía 34. Cae el primer out de la entrada. Y Caguas aplicando el fundamento, apostando al toque de bola para colocar nuevamente un corredor en posición de anotar y tener la oportunidad de producir. Sí, sacrificio, se sacrifica Dwight Smith Jr. Y de tener la oportunidad ahora de producir con corredor en segunda base cuando asuma a turno Christian Cox. Y lo que te decía, José, está saliendo de algún man. Así que esto va a ser todo para Ramesis Rosas. Va a pedir un derecho, ya que viene a bater Christian Cox. Le sigue Cintrón y León. 3 derechos de manera consecutiva, a lo que se prepara. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más. En Caridad y Farmamax hemos unido nuestras 24 tiendas para traerle a Puerto Rico una alternativa real, con precios que se ajustan a tu bolsillo y un servicio familiar que nos distingue. Somos Farmamax y Farmacia Caridad. Juntos, la cadena local de farmacias, la cadena de los puertorriqueños.
acá, Francisco. ¿Qué beneficios obtengo con mi plan de salud? Mira lo que hay para ti. Con el plan Humana Gold Plus Platino, cuentas con la tarjeta de débito Humana Extra con $265 mensuales con rollover. El plan que me quieres, el plan que yo quiero. El primero de febrero comienza la Serie del Caribe 2024. Al inicio, los boricuas hacen su debut ante los nicaragüenses. Nicaragua versus Puerto Rico a las 11:30 de la mañana. Seguido, Curazao busca sorprender a México. Curazao versus México a las 4:30. Y terminando, choque de titanes en el último duelo del día. Venezuela versus República Dominicana a las 9:30. En exclusiva por Guapa Deportes. Del 12 al 23 de enero, llegamos a la recta final. Luego de unas semifinales reñidas, empezaron 6 y quedan 2. Disfruta de la batalla por el campeonato en las finales de la Liga Roberto Clemente, en vivo. Y hay nuevo lanzador, mira quién viene a tirar, José. Connor Zatzek viene a tirar ahora por el lado de los Gigantes de Carolina. Connor Zatzek, que ahí en Ponce todavía lo recuerdan. Todavía hay pesadillas del lado ponceño luego de esa novena entrada con Connor Zatzek en el mundillo. Oye, pero como es el béisbol, José, usted lo menciona por ese séptimo partido que Ponce colocó 3 corredores en base en la parte alta del noveno y no pudo capitalizar sin out. Pero hoy le pasó lo mismo a Carolina en la primera entrada. Eso es así, con Braden Webb. Y el norteamericano salió también de las complicaciones. Y ahora el equipo de Caguas buscando ampliar la ventaja, que por el momento es por la mínima, a favor de la Yeguita. Y viene a batear Christian Cox, que lleva de 3 nada en el encuentro. Afuera, primera pelota mala para Cox. Y Cox, en el caso de Connor Zatzek, ya vio acción en esta serie. Zatzek, siendo un lanzador sumamente dominante, trabajó una entrada completa. 2 bases por bolas, pero salió sin mayores complicaciones. ¡Wow! 1-1 el conteo para Christian Cox. Que ayer conectó muy, pero que muy bien la pelota. Se fue para la calle en el Solá Morales. Y si arrancamos para allá, puede que atrapemos esa pelota todavía, porque le dio seco. Así que allá estaba esperando que regresara Jonathan Rodríguez. Y tiene con todo parejo, una bola, un strike. Bateador de turno, Christian Cox. Se prepara Connor. Molestando en segunda, Ismael Salgado. Hay un batazo al bosque central, allá lo está buscando Delvin Pérez. Cae el segundo out de la entrada. Muy buena jugada por parte de Delvin. Se ve fácil, pero decirlo es un mamey, Javier. Corrió muy bien esa pelota, la alcanzó y la hizo ver como si fuera una jugada de rutina. Oye, y Delvin, aunque en su carrera en el béisbol profesional ha jugado mayormente en el campo corto, hemos visto en los últimos años que lo hace formidable en intermedio. A ver, y este año, en el caso de Delvin, tuvo varias jugadas complicadas en el campo corto. Los errores le jugaron en contra en varias ocasiones, pero en la segunda base es un muro de contención y lo demuestra 1, 2, 3. Si te pones a contar, no vas a terminar. Hay un batazo al bosque derecho, allá lo atrapa Jonathan, el tiro al plato, la corta, Gaby Cancel marca la cuarta, el equipo de Caguas le da now a Giancarlo Cintrón, pero ya el daño está hecho, marca una más la Yeguita, ahora domina 4-2, se han jugado 8.5. Vamos a la que podría ser la última oportunidad ofensiva de Carolina en el partido. Pausamos y regresamos. ¿Cómo olvidar mi juguete favorito? O aquellas aventuras interminables junto a papá. Él me decía que desde pequeña siempre supe lo que quería. Y cuando por fin lo conseguí, a nada se compara. Hay experiencias que marcan tu vida.
como visitar Mayagüez Ford. Con el servicio y los detalles que hacen la diferencia. Mayagüez Ford, somos la fuerza del oeste. PH Multiusos limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. Saborea lo que te encanta en McDonald's. Lleva tu McCombo grande de 10 McNuggets por 4.10 centavos, solo por la app. McDonald's ofertas y delivery. Para pa, me encanta. Esta semana, no te despegues de Guapa Deportes. Dos grandes novenas chocan en el cuarto partido de la final. Gigantes versus Criollos, martes a las 7. El campeonato está al alcance. Dos franquicias se enfrentan. Criollos versus Gigantes, miércoles a las 7. El análisis deportivo más completo está en La Línea Deportiva Triple S, jueves a las 6. En espera de la Serie del Caribe en febrero, por Guapa Deportes. El Preolímpico Femenino de Baloncesto, por Guapa Deportes. Vamos para la parte baja del noveno. Podría ser la última oportunidad ofensiva del equipo Gigante. Y el equipo de Caguas trae a nada más y a nada menos que al taponero deluxe. El dominicano, el orgullo de San Felipe, República Dominicana, Ricardo Gómez. Veterano de 1000 campañas, dos veces líder en salvamentos de esta liga. Lo hizo en uniforme de los Cangrejeros de Santurce y lo hizo también con uniforme de los Criollos de Caguas en el 2021, antes de que Alexis Rivero tuviera dos campañas de manera consecutiva liderando en ese departamento de salvado. Y hay un bateador emergente. Viene a batear nada más y nada menos que José Sermo. Que Sermo, esta campaña se fue para la calle y dejó sobre el terreno a la yeguita, precisamente ante envíos del dominicano Ricardo Gómez. Varios turnos dramáticos para José Sermo, buscando un respiro, una esperanza. El cuerpo técnico de Carolina, Sermo, en esta serie de tres nada. Abajo, un poquitito abajo, primera pelota mala. Para José Sermo, bateador ambidiestro, se presenta a los zurdos ante el derecho Gómez. Foul. 1-1 el conteo para José Sermo. Oye, Javier, Sermo es sumamente peligroso. Ricardo no se puede equivocar con José Sermo. Y este equipo de Carolina ha tenido oportunidades, como hemos dicho desde el principio, de capitalizar, pero no ha llegado el batazo. Se prepara Ricardo Gómez por la comida. Y ese picheo, José, difícilmente lo vuelva a ver José Sermo. Difícilmente. Una bola, dos strikes, el conteo para Sermo. El lanzamiento afuera. 2-2 el conteo. Esta noche el equipo de Carolina no ha llegado ese batazo, no ha podido llegar ese batazo oportuno. Y llegó ahí Jonathan Morales, el líder de este equipo de Caguas, que hoy está relevando a José, a Juan Centeno. Se prepara Ricardo Gómez afuera. Conteo al límite, 3 bolas, 2 strikes. Para José Sermo, turno importante para Sermo. Sermo, que en el pasado fue MVP de nuestra liga con el equipo de los atenienses de Manatí. Se prepara Ricardo Gómez. El lanzamiento. Hay un elevado de foul. Lo está buscando Jonathan. Sale a las gradas. Sigue el conteo entre bolas, 2 strikes para José Sermo. La defensa de Caguas en el diamante cargada hacia el lado derecho del diamante. Cristian Cosa en el campo corto, pegadito a la segunda almohadilla, pero jugando al límite. El pulpo en la tercera base, cubriendo terreno también del campo corto, dejando abierta la línea de tercera, consciente de que José Sermo es un jugador que jala o ala esos batazos para su banda. 3 outs separan a la yeguita de su segunda victoria en esta serie final. Le gustó, le tiró y se ponchó a tomar café. José Sermo cae el primer out de la entrada. Otro ponche más para el historial de Ricardo Gómez. Que Javier, en esta serie final, este representa su segundo ponche. Ahí estaba
el picheo, José, y te dije que no le volví a tirar recta. Lo sorprendió en recta, en el segundo strike. No iba a haber más recta a hacer, ¿no? Era aquella, José, era aquella. Son 7 los ponches para Ricardo Gómez en menos de 5 entradas en la fase de postemporada. 4-2, domina Caguas, bateando Delvin Pérez. Hay un batazo al bosque izquierdo. Allá está Dani Ortiz. Captura el segundo out de la entrada, el 26. Un out más. Necesita Caguas para obtener su segunda victoria de esta serie final. A punto de caramelo el tercer choque de la serie final de la Liga Roberto Clemente. Los criollos a ley de nada para plantar bandera en casa ajena, quedarse con el Clemente. Y este resultado representaría el primero que un equipo visitante en la serie final, en esta serie final, logra conquistar. Y ahora, la última esperanza ofensiva de los Gigantes pudiese ser Brian Torres. ¡Wow! Primer strike para el MVP de esta temporada 2023-2024. Ha llegado a base en 3 ocasiones esta noche, 2 por boletos y la última por jugada de selección, y fue sorprendido en un intento de robo que fue clave, Javier. Aguarda en el círculo de espera Jonathan Rodríguez, se prepara Ricardo Gómez, el lanzamiento foul contra las cuerdas. Brian, 0-2, y se pone de pie toda la nación criolla presente acá en el Clemente Walker, y usted en su casa está haciendo lo propio, lo estoy viendo. Se están parando de los sofás, José. Todo el mundo con los pelos de punta, principalmente todos esos fanáticos de la Yeguita que están gozando esta noche, pero el juego todavía no se ha acabado. Se prepara Ricardo. El lanzamiento afuera. Primera pelota mala, 1-2, el conteo para Brian Torres. Y comienza a apretar la lluvia en estas postrimerías del choque, pero ahí vemos a Ricardo Gómez. Veteranía, experiencia, está probado. Se prepara el orgullo de San Felipe, República Dominicana. ¡Lo dejó! ¡Quedó! Retratadito Brian Torres a tomarse el último cafecito de la noche. La Yeguita pateando. Toma la ventaja en esta serie final. Derrota en este tercer partido. 4-2 al equipo de Carolina. ¡No más! ¡No más! ¡No más en el Clemente Walker! ¡Caguas se va al frente! Fueron pocas, pero fueron las oportunidades del equipo de los criollos de Caguas. De 4-3, Javier, con corredores en posición de anotar. Solo dejaron 5 corredores en circulación por el lado de los Gigantes de Carolina. En blanco, Carolina, en 9 ocasiones con corredores en posición de anotar. Esa, Javier, esa es la clave de este partido. José, el factor parque. Yo lo hablaba en la antesala del cuarto bate. 2 estadios totalmente distintos. Aquí en Carolina la bola no corre tanto. Apenas 7 indiscutibles. Cuando lo comparamos con la cantidad de hits que se conectaron ayer, 2 partidos totalmente distintos. Hoy predominó el picheo, ayer predominó el bateo. Y si bien el equipo de Carolina no logró conectar la pelota de la manera más eficiente, tuvieron oportunidades desde temprano en este juego. Abrieron el partido llenando las bases producto de 3 boletos gratis del iniciador del equipo de los criollos de Caguas, Braden Webb. No lograron capitalizar, no llegó ese batazo oportuno y eso se extendió a lo largo de todo el partido. 8 gigantes se quedaron esperando remolque. Y es ahí la diferencia, José. El equipo de Carolina no pudo capitalizar en la primera entrada. Tuvo 3 corredores en base. Ponche a Deini, elevado de Cancel, elevado de Steven. Neutralizó la ofensiva del equipo de Carolina, que no se pudo reponer. Marcó 3 el equipo de